Vale, entonces, a ver. Hombre, ¿qué pasa, Juan? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, buenos días para ti, por aquí son buenas tardes, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo lo llevas? Vale. Ok, pues me voy a ir a donde está donde el boss. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el tema de las clases? ¿Has empezado ya o qué? Vale, necesito la linterna y son 1800. Vale, ok. Por aquí todo bien, aguantando frío. Ya que me rapé por la cuarentena. O sea que, vamos, puedes decir perfectamente que te vas a ir a la mili, ¿no? ¿De cuánto tiempo es tu servicio? Vale, clubes olvidados. Vale, tengo que dejarme caer por... Vamos a ver. Tengo que ir por la derecha. Vale, ok. Ya me mandaron un email de la universidad felicitándome por ingresar. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué guay! Joder. Vamos, que tiene unos detalles, ¿no? Maravillosos entonces. ¡Qué guay! Vamos, ya estarás deseando, ¿no? Me imagino. Estarás ahí nervioso, perdido de... Venga, venga, venga. Quiero empezar ya. Ah. Vale, ahora tengo que ir hacia la derecha. De aquí tendré que esperar a que me envíen un correo con toda la información de cuando empiecen las clases. Entiendo. Pero todavía no te lo han confirmado que, Juan. Hombre, ¿qué pasa, Nigel? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Se supone que no. ¡Hola! Se supone que no tardarás mucho, ¿no? Según me comentaste, ¿no? Que sería para el mes que viene ya. Estoy nervioso por saber si podré hacer amigos o no. Bueno, a ver. Todos hemos pasado por eso, te lo puedo asegurar, y terminas haciendo amigos con los compañeros de clase. Y si no son con los compañeros de clase, pues en los descansos de que tengáis. O si no, siempre quedar a la cafetería. La cafetería siempre ha sido un buen sitio de reuniones. O sea que por eso no te preocupes. Tú céntrate más en ir aprobando el temario que... Que eso sí que va a tener miga. Y lo demás son tonterías. ¿Cuántas asignaturas por lo pronto vas a tener, Juan? ¿En total? Pues el anterior año que reprobé en la uni solo hice un amigo de 42 que éramos en el salón. Bueno, pero escucha, menos es nada, como se suele decir, ¿no? Vale, ya tengo que dejar bajar, tengo que ir a donde estaba el boss. Pero eso es lo de menos, Juan. Lo importante es que te centres en las clases, en ir aprobando las materias y poco a poco. Los amigos siempre van a venir tarde o temprano, o sea que tú por eso no sufras, ya te lo digo yo. Vale, voy a tirar por la izquierda, a ver qué tal. De todos modos, siempre, siempre gente, joder, siempre puedes dar con gente muy maja. ¿Sabes lo que te digo? Que luego, pues eso, te echen una ayudita para probar y tal. O sea que tú por eso no te preocupes. Por lo pronto tendré cinco materias. Contabilidad. Ay, contabilidad. No me lo recuerdes. Yo también en su día lo tuve que estudiar y era como, wow, qué interesante. Auditoría, estadística. ¡Oh! Estadísticas, lo que más me gustaba de todo. Nivel 1, desarrollo cognitivo y mate general. Entiendo, entiendo. ¿Cuántos años son en tu carrera? Cinco. 5 años. Aquí creo que son, creo que, si no me equivoco, creo que son 6. Más luego tienes que sacarte, ay, ¿cómo se llama? El máster, que no me salía la palabra.
sea que alargándolo 7, camino de 8. Y luego ya si te quieres meter en una oposición, pues luego ya lo que tengas que, lógicamente, que preparar. Que tampoco es moco de pavo. O sea que cuando te quieres dar cuenta, tienes 40 tacos y estás ejerciendo de profe. Pero bueno, ya sabes. Con filosofía y mucha paciencia. Que dicen que la paciencia es una virtud. Pues dependiendo de si paso la nivelación, la primera son sí. Claro, sí. Pues entonces como aquí, más o menos. Y luego ya. Pero tu planteamiento, si no te molesta que te lo pregunte, ¿es luego meterte de interino? ¿Sacarte una posición? ¿O eso no es lo que ahora mismo te es más esencial? Porque claro, tú vas a estudiar lo que es la carrera en sí. Pero luego aparte, ¿te interesaría meterte ya de interino? ¿Trabajar como tal? Por cierto, me voy a dar la luz porque se me ve muy oscuro. Vale, ahora. Lo estoy viendo, digo, joder, se me ve muy oscura y parece que estoy aquí entre tinieblas. Y eso que hace sol y hace muy bueno. Pero es que como la cámara la tengo justamente que recoge la luz de la ventana, pues para que no haya tanta luminosidad, me pongo la lámpara de frente. Vale, y ahora por aquí. Ok, muy bien. Vale, no sé si recordáis que el otro día me peleé al primer boss, que se llama el falso caballero, ¿vale? Entonces, lo que hice automáticamente fue volver otra vez a subir a Boca Sucia para guardar en el banquito y, lógicamente, ir consiguiendo moneditas, ¿vale? Para poder comprarme la lamparita en una zona en la cual no se ve nada, absolutamente nada. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. A ver, voy a leer. Pues si puedo conseguir un trabajo al graduarme, perfecto. Podría trabajar e intentar obtener estudios en línea, ya que la universidad permite a los graduados seguir estudiando sábados y domingos después de graduarte. Entiendo. Aunque todo dependerá del tiempo que tenga. No, claro, lógicamente, porque eso te va a llevar muchas horas de estudio. Y no solamente eso, sino que luego ya, dependiendo de cuándo te saques la carrera, qué planteamiento tienes. Porque tú ya sabes en lo que te vas a graduar, ¿no? O qué tipo de profesor vas a querer ser, ¿vale? Pero claro, muchas veces a lo mejor tienes una idea y luego pues te van surgiendo otras y puedes estudiar otro tipo de materias también para especializarte más. También es posible. Mira, yo por ejemplo, yo estudié Bellas Artes y Administración de Empresas. O sea que, para que veas, que yo tengo dos. A falta de una, tengo dos. Pero eso sí, luego me verás manquear muchísimo en los juegos. Tengo que ser un poco rubia, si no, no tiene gracia. No sé, hombre, a ver, lo suyo, o por lo menos yo te estoy hablando de aquí, ¿vale? Tiene más salida el, por ejemplo, el estudiar una oposición, ¿vale? Que ejercer lo que has estudiado, o sea, la materia en sí, la carrera, lo que te hayas especializado como tal. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, mierda, si tú, por ejemplo, te preparas una oposición, está claro que tienes trabajo fijo para toda tu vida y no solamente eso, sino que además como que tienes más seguridad. ¿Qué tienes que estudiar más? Por supuesto, pero también tienes más seguridad en la vida. De la otra manera, te puede ir bien, como que te puede ir mal. No te estoy diciendo que te vaya mal, ni mucho menos, porque por ejemplo, el trabajo de profesor, siempre hay trabajo. Lo que pasa es que siempre va a tener más puntos o van a contar más un profesor que se ha sacado su oposición, que es interino al fin y al cabo, que uno que solamente se ha sacado la carrera y listo. Por lo menos te estoy hablando aquí de España, ¿vale? Me gradúo como ingeniero estadístico, según tengo entendido. Si puedo seguir estudiando, me gustaría estudiar para ser profesor de matemáticas. Entiendo. O sea que por lo que me estás diciendo a ti, lo que es el tema de los numeritos, te encantan, ¿no? Pues fíjate, a mí las matemáticas, es curioso lo que voy a contar, ¿vale? Pero a mí las matemáticas nunca me han gustado. Es decir, yo nunca he sido de números, ¿vale?
Yo siempre he sido más de ciencias. Y me acuerdo cuando estudié Bellas Artes, ¿vale? La única salida que tenía así, que era quizás la más importante o la que mejor podía valorarse en aquella época, ¿vale? Era la arquitectura. El problema está que la arquitectura a mí no me gustaba, o sea, me parecía un coñazo. O sea, a mí el dibujo lineal, perspectiva sobre planos, era como, no, me gustaba el diseño artístico. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenías tantas salidas como ahora, porque ahora, por ejemplo, tú puedes estudiar para una desarrolladora de videojuegos o, por ejemplo, el dibujo que se puede hacer a través de ordenador. Antes no. Antes tú no estudiabas para diseño de ordenador porque no había esas posibilidades. O sea, era dibujo de mano alzada y listo, ¿sabes? Ahora no, ahora hay muchísimas posibilidades y muchísimos cursos y bueno, pues al menos te dan más facilidades, pero es que antes no te dan esas facilidades. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, la arquitectura estaba muy bien pagada, te soy sincera, se pagaba muy bien, pero a mí no me gustaba. No, porque para que tú estudies una cosa y te dediques a ello, te tiene que gustar. Estudiar algo por estudiar y no sentirte preparado para luego trabajar en ello, desde mi punto de vista, ¿vale? Me puedo equivocar, lógicamente, pero desde mi punto de vista es perder el tiempo. No por querer tener el ansia de ganar más dinero en un curro, ¿vale? O en un oficio, tiene por qué ser mejor. Me encantan los números, aunque sorprendentemente el año pasado no pude entrar a la universidad porque reprobé contabilidad. O sea que fuiste muy justito, ¿no? Por así decirlo. ¿Matemáticas financieras también has tocado este, Juan? Me imagino que sí. Vale, este es el que. A ver. Vale, esto creo que era lo de que nos llevaba a otra zona. Vale. Ok, muy bien, entonces. Este año voy a por la venganza contra contabilidad. Escucha, yo, si fuera tú, ¿vale? Iría preparando el cuchillo de gitano portugués por lo que te pueda deparar. ¿Vale? Tú vete afilándolo y tal, por si acaso, no vaya a ser que te encuentres luego surprise, surprise. Mucha paciencia. Básicamente lo único que te puedo decir es mucha paciencia. Mucha paciencia y mucho aguante. Vale, por aquí vamos bien. Ya sé que miro mucho el mapa, ¿vale? Pero es que si no. Aquí están de las pipas, G. Si no, no me. ¡Hostias! Dios, esa me la he comido doblada. No, dobladísima. Es que cuando te da con la porra esta, se queda solo, ¿eh? ¡Guau, chaval! Ahí estamos. Es ese truquito que dije el otro día cuando si jugáis a este juego, no habéis jugado y os tenéis que enfrentar a este bicho, ¿vale? El truco está meteros en zonas que son muy estrechitas para que no os llegue el golpe. Jaja, voy a desempolvar los trabajos del año pasado para refrescar la memoria. Sí, mientras te preparas para luego cuando os confirmen el tema de las clases y tal, pues por lo menos así vas haciendo memoria y así estás un poco más fresco. Vamos, hombre, no sea vergonzoso. Pues yo por una parte, te va a resultar curioso, ¿vale? Pero por una parte echo de menos el coger un libro de texto y ponerme a estudiar una materia. Pero por otra parte, como he dicho, ya he estudiado mucho y yo creo que ya mi cupo ya terminó. Ese da más porrazos que los polis en 40 nachas, te digo. Bueno, será por allí. Por donde tú vives, porque por aquí se lo pasan por el forro de lo que vienen siendo los pilindrines, básicamente. Pero bueno. Vale, aquí nos quedamos el otro día, porque aquí es donde me cargué al boss, ¿vale? Entonces voy a mirar a ver si me he dejado algo por aquí, porque muchas veces te dejas cosillas. Vale. Y así lo cojo. Por cierto, ¿por aquí hay algo? No.
y ya de paso aprovecho. Bueno, Juan, y por todo lo demás, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el tema de la cuarentena? ¿Cómo lo lleváis por allí? ¿Seguís teniendo muchos casos? ¿Está la cosa más tranquila? ¡Holo! ¡Me acaba de partir las tablitas! ¡Hola, hola, hola! ¡Monedas frescas, monedas frescas! ¡Dineritos, dineritos! ¡Ya soy millonaria! Ya me puedo comprar un Ferrari. Yo no he cogido un libro en 9 meses. ¿Y no te resulta raro? O sea, quiero decir, porque claro, si estás acostumbrado a estudiar de continuo, en el momento en que haces un parón en tus estudios, ¿no te resulta un poco... no sé, a mí me resultaría raro, o sea, decir, hostias, quiero seguir estudiando, ¿no? O es que yo soy demasiado empollona, también es posible. De hecho, yo era de las que me ponía en clase, ¿vale? Y me ponía de las primeras, o sea, de... ya te digo, o sea, imagínate que aquí está aquí la pizarra, ¿vale? Pues yo me ponía de las que eran de las primeritas, primeritas, primeritas. No sé, me gustaba enterarme de todo, me gustaba empaparme de la materia, en fin. Por aquí ya estamos bien, la gente trabaja 8 horas al día y la actividad económica ya se está retomando más o menos bien. Pero una pregunta, Juan, ¿por allí os han hecho test sobre el tema del virus o directamente han dado carta blanca para que la gente pueda salir y hacer una normalidad, entre comillas? Aunque hicieron una rebaja en los sueldos de casi el 50%, pero llegaron a hacer ERTEs. O sea, no sé si saben lo que es un ERTE. Es decir, un ERTE es una manera de tener en activo a los trabajadores, pero sin estar trabajando como tal en su oficio, ¿vale? Pero sin llegar a estar despedidos. Y lógicamente les hacen una reducción de su sueldo. O inclusive no te la hacen, pero sí también te tienen que respetar tus condiciones, lógicamente. Inclusive te pueden hasta despedir. Se llama chamán caracol. Me va a dar un poder. Oh, yeah. Vale, ¿qué poder me has dado? El... Surprise, surprise. El tirarme al suelo porque tengo sueño. Total, ¿eh? Espíritu vengativo. Mi personaje está todo tirado de la vida. Ay, que no puedo. Me hace gracia cómo hablan. Vamos, que lo que me viene diciendo es que me lo pele. Así, literalmente. Gratuitamente, ¿sabes? ¡Ho, ho, ho! Se ríe como Papá Noel. Directamente ya dieron paso. Los jefes de los trabajos debieron acomodar todo para que sus empleados estén fuera de peligro y contrataron recorridos para transportar. Es que es lo suyo. Aquí en España no. Aquí en España lo que quieren conseguir es que la gente esté en sus casas, ¿vale? 3 meses metidos y lo que por ellos dejarían para que la gente no trabaje, ¿vale? Lógicamente no haya economía porque, claro, no se está moviendo. Muchos negocios han cerrado, de hecho, por culpa del tema del virus, ¿vale? Y claro, eso que conlleva a pérdidas en los negocios. Entonces, al haber pérdidas en los negocios, pues... esto cada vez va peor, lógicamente. Y siguen creando ese miedo generalizado en la gente. La gente, ¿qué pasa? Que está hasta los mismos. La gente quiere hacer una vida normal, entre comillas, y la gente pues hace lo que les da la gana. Pues van a la playa, se dan paseos como si esto fuera jauja. Eso que conlleva contagios, a fiestas, a barbacoas, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se lo pasa por el forro. Y claro, esto es un suma y sigue. Y claro, los demás, que son los que queremos hacer una vida normal, por así decirlo, pues no lo podemos hacer porque, claro, por culpa de que no se ponen soluciones, pues esto va peor. Así que para que veas cómo está aquí el panorama. Pero, a lo que hoy voy. Así que, por lo menos vosotros, dentro de lo que cabe, estáis bien. En España esto es un cachondeo, te lo digo, Juan. O sea, y lo que nos quedará.
Pero, como no se ponen soluciones y tampoco se quieren poner soluciones porque lo que les interesa es que haya más contagios, más miedo entre la gente y que la gente no pueda trabajar para que así los negocios, ¿vale?, se vayan a pique y lógicamente pues haya más pérdidas en economía como tal. Bueno, desorden. Uy, eso no diría yo la palabra. ¿Sabes lo que pasa? Que si a eso le sumas también que nos está gobernando, que tiene la mentalidad de menos uno, ¿sabes? Porque no es una persona inteligente, porque si fuera una persona inteligente se debería de aconsejar y tratar este problema de una manera más inteligentemente, y el problema está que no es así. Entonces, mientras ellos llenan los bolsillos, que es lo que les interesa, se la pela. Que la gente no pueda trabajar, que la gente no tenga para comer, que haya más robos, que haya más agresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así, por desgracia. Pero... ahí voy, 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 voy. Pero bueno, es lo que hay. Como la gente se piensa que esto es jauja, pues ese es el problema. Y para cambiar la mentalidad de la gente es difícil, no es fácil, hostias. Vale, aquí tengo para recuperar vida. Ahí estamos. Pero bueno, Spain is different, como siempre digo. Aquí, en cuanto entendemos que la ignorancia es infinita en el ser humano. Mira, yo siempre digo un dicho que digo siempre, que nunca me dejará de sorprender la estupidez humana. Nunca. Cada vez va a más. Y llegará un punto en el que yo creo que una de dos, o esto explote, o reviente, o que siga abundando la ignorancia. Como tal. Pero, a lo que, señores, así es como está el tema. Y así se lo hemos contado. Qué bonito me ha quedado eso, ¿eh? Muy en plan noticias. Podía cargarme a los bichos bola esto, pero es que paso. Paso de gastar el poder cuando luego lo voy a tener que usar en otros enemigos. Vale. Muy bien, sí señor, muy bien. Lo he hecho, lo que viene siendo estupendo. Me he lucido, así como que no quiere la cosa. Oh yeah, oh yeah. Tengo que ir por ahí arriba, joder. Ay, no puedo subir. No. ¿Por qué no me deja subir? Sí, acá el presidente de mi país, al enterarse que ya había más de 10.000 desempleados en estos 2 meses de cuarentena, recién se preocupó para retomar la actividad económica. Eso es un tío listo. Porque al menos ha dado soluciones a su gente y ha evitado que la crisis vaya más. ¿Qué queda en el juego? ¿En qué sentido? ¿Cómo quieres que te cuente? ¿En el sentido hecho de que esto es como un Dark Souls con bichos? Que es una manera de que voy a morir en cero coma, es una manera de que estoy haciendo el pavo a más no poder. ¿Qué quieres que te cuente? A ver, ¿te pinto la parte buena o te pinto la parte mala? ¿Qué prefieres saber primero? Vamos a ver, ¿por qué no me dejas subir, cabrón? Aquí hay algo que se me está escapando y no sé qué cojones es. He muerto. La mala es que aquí te ponen la cara como un mazapán, ¿vale? Esto es como un Dark Souls al fin y al cabo. La buena, que... es entretenido. A ver, a mí me gusta. Si es verdad que hay veces que te desesperas, pues como todos los RPGs estilo Dark Souls, ¿vale? Que sacar lo mejor de uno mismo. Está chulo, la verdad es que a mí me parece un juego curioso, ¿vale? Dadme un segundito de todos modos porque creo que el sonido del juego se escucha muy bajo y no sé por qué. Vale, ahí estamos. Lo que pasa que en algunos aspectos es un poco complejo.
Yo no sé si ahora se escucha demasiado alto, no sé cómo lo escucháis, porque es que antes prácticamente ni se oía y ahora es como que se oye demasiado, ¿no? Yo creo. Voy a bajarlo un poquillo. A ver, voy a bajarlo un pelín. Vale, ahí estamos. Pero vamos, a mí sí me gusta. Lo que no sé si tú has jugado algún RPG de este estilo, te gustan los Dark Souls, no sé. Hombre, señor Panda, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verle por estos lares? Claro, porque también he estado desaparecida, también es verdad. He estado más liada que la pata de un romano, gracias. ¿Qué tal, Panda? ¿Cómo andas? ¿Cómo lo llevas? Tell me, Panda, tell me. Pues casi nunca le he dado juegos de ese estilo. ¿El God of War cuenta? No, no cuenta. Juan, no me engañas. Ese no cuenta. De hecho, tengo pendiente por acabarme el último God of War que le tengo ahí. Le empecé. De hecho, lo streameé hace ya bastante tiempo. Y lo tengo ahí. Y ni siquiera me lo he acabado. O sea que a ver si. A ver si le doy porque es que no me da la vida. No me da la vida para tanto juego. O sea, no. Imposible. De hecho, iba a jugar al Bioshock, ¿vale? Porque no los he jugado. Pero lo más curioso de todo esto y lo más gracioso, lo podría considerar, que no me deja. No me deja enseñaros las imágenes del juego. Es como, ¿en serio? ¿What? ¿Por qué? ¿Son así de especiales o cómo va esto? Ay, no me queda más lo del poder este. Venga, ven. Venga, ven. Ven. ¡Ey, torito! ¡Ay, torito! ¡Hueva! A tomar por culo. Me rozó la oreja. ¡Qué mala gente! ¡Qué mala gente! Me han dicho que hacerse un piercing en los pies duele. ¿Qué tal, Panda? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo llevas? Entonces no le he dado nada a este tipo de juegos. Mi estilo de juegos ya sabes cuál es. ¿Qué tal llevas tu estilo de juegos? Por cierto, ¿has conseguido algo? ¿Te has llevado alguna churri más nueva? ¿De momento te has quedado ahí con tus novias estancado? ¿O cómo? Vale, tengo por ahí mi alma. Devuélveme mi alma, mala gente. Venga, ven. Ahí estamos. Y conseguí mis almitas. Sí. Yo estaba esperando a ver el Bioshock. Y de pronto terminas el stream y luego sale el título. Es que, os lo prometo, no me dejaba streamearlo. Que de hecho, además, me salía una pantallita arriba, ¿vale? Que me ponía escena bloqueada. Solamente se escuchará el sonido del juego. Y ha sido como, ¿what? ¿Qué coño me estás contando? O sea, me estás engañando, ¿eh? Me estás tomando el pelo muy duramente. Oh, mierda, no me queda poder. Dios, me va a matar, cabrón. Es que no tengo poder. Hasta luego, nos vemos en los bares. Pues encontré un juego más 18 de citas y pues ya le he dado unas 3. No me borre el mensaje, moderadores. Ah, vale, te hemos entendido, tranquilo. Panda, ¿sigues por aquí? Panda, Panda, te invoco, ¿qué tal? Que no me has contestado. ¡Hombre! Ah, vale. Si antes lo digo, antes me contestas. I'm good, woodwork, and you know. Ya, es que ¿sabes lo que pasa, Panda? Que he estado bastante liadilla, ¿vale? Entonces, por eso no he estado por aquí. Pero bueno, ya he dicho hoy que tengo un huequecito y tal. Venga, hoy le doy. Por ser vosotros, ¿eh? Que llega a ser otros y va a ser que no. Y tú, Panda, en general, ¿qué tal llevas el tema de la cuarentena? Hombre, señor Pedro, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Clases de inglés con Panda. Sí, es que Panda es de Estados Unidos. Así que vais a aprender mucho con él, inglés. Pues hombre, Pedro,
Puedes, si quieres, pero otra cosa es que a lo mejor no te haga caso, ¿vale? O te haga caso omiso. Por tocar las narices. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Que vi que estos días estabas conectado al Apex. ¿Qué tal lo llevas, por cierto? Que te vi que me saltó la alerta y tal, pero no me pude meter. Porque ya te digo, es que llevo unos días un poco que no paro. Y hoy he tenido un huequecito y tal. Digo, venga, va. Digo, pues hoy le voy a hacer un ratito de stream. Para no perder las viejas costumbres. Súper bien, ¿y qué tal usted? Que no me llames de usted, que no soy tan mayor, coño. Soy una señorita. Bien, bien. De momento, bien. De momento, todavía no me ha tocado una lotería. Ni me he vuelto ni más rubia, ni más guapa, ni con ojos azules. Es lo que hay. Necesito más juegos de 18. Pues seguro que si investigas por internet, seguro que te encuentras, ya te lo digo yo. Eres la hostia panda. Qué bueno. Pues sí, hasta apenas volví a hacer stream después de 5 días, creo. O sea, que tú también has estado missing, ¿no? Totalmente, ¿no? ¿Y eso qué pasa? ¿Que el tema de los estudios o qué? O la churri, que no te deja jugar. Que no me seas como estos chicos que dicen, joder, es que mi novia no me deja jugar. Pues muy mal, muy mal, muy mal. ¡Oh! Mira, eso es una venganza por lo que acabo de decir. No, mala gente, no, no. No, pero ya estaba un poco cansado. O sea, que necesitabas un poco desconectar, ¿no? Digamos, del mundillo del Twitch, ¿no? Y del Apex, ¿no? Pues me resulta raro porque, Pedro, tú anda que no le has dado horas y horas y horas al Apex, ¿eh? O sea, decir, madre mía, chaval. Es que yo creo que te tienen que sacar hasta en los ojos ya, ¿no? Uy, 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 uy. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué hago? Estoy muy mal, ¿eh? Pero bueno. Por Dios. Estoy más rubia que nunca. Sí, definitivamente estoy muy rubia. Me voy a curar un poquillo porque, hostias, ¿eh? Ando con la vida al límite. Pero al límite. Mejor ya voy a intentar jugar el juego más romántico. Hostia, qué bueno, Juan. Lo dices como si estuvieras alone in the dark, tú solo en la vida. No tengo a nadie. Tengo que ponerle una solución. Voy a jugar a juegos de citas. Chavales, jugar a juegos de citas. Recomendado por el señor Juan. De Apex llevo con 1100 horas. ¿En serio, Pedro? ¿Pero no te sangran ya los ojos? Yo tengo esa pequeña duda, ¿vale? O sea, quiero decir, no sé. Uy, 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 uy. Chavales, si estoy un poco callada es porque estoy concentrada, ¿ok? Porque este cabronazi me toca un poco lo que vienen siendo los pies. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Habéis visto qué simpático es este bicho, eh? ¿A que es un encanto? Venga, ven. Bicho bola. Uy, no me ha dado milagro.
¡Ay, no! ¡Qué mal, chaval! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Buah! ¡Qué mal! A menudo boca que te hicieron los monstruos, desde luego, desde luego. Si es que aquí no tienen consideración, son todos muy mala gente, te lo digo yo. O voy a animes románticos. ¡Oh, qué bonito! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Qué romántico todo! Ah. Pero eso ya va en un año y algo. O sea, es poco. Pero ese hombre trae en bot. Pues yo qué sé, no sé, muy cansino. Básicamente es muy tocapelotas. Pero él es así, se le va a querer igualmente. Pero va a querer muerto, claro. No vivo, porque se queda solo, ¿sabes? Tirando el fuego y tirando a los bichos bolas esos extraños. Es todo muy stranger. Bueno, Juan. Digo, Juan, Pedro, ¿qué tal tu cuarentena, por cierto? ¿Cómo lo llevas? Que no te he preguntado. ¿Lo llevas bien? ¿Lo llevas mal? ¿Estás hasta los pies? Como todos. O cuéntame. Cuéntame al oído, chato. Ese enemigo debe tocar los huevecillos de una forma increíble. Sí, bastante. Bueno, huevecillos en mi caso no. Pero el kiwi sí. ¿Roski no le da el Valorant? No. No le da el Valorant. Más que nada porque tengo mi ordenador en modo medio de vacaciones. Pues ya estoy hasta los. Ese momento tenía que haber sonado un sonido de fondo así para. Más de 18. Pero no haces nada para entretenerte aparte de jugar, Pedro. Se me ha ido el bicho bola, ¿no? Sí. Vamos, hombre, ven para acá. Esto hay que hacerlo con mucha paciencia porque son muy tocapelotas. Entonces, básicamente, pues eso. A su ritmo. ¡No! La segunda vez que me vuelvo a caer en el mismo sitio, chaval. Este sitio está maldito. Mala gente. Qué mala gente. Como lo ponen ahí a posta, ¿eh? Para que sufras ahí en plan de te vas a enterar. Te lo voy a poner tan complicado. Ese ha volado, te lo digo yo. Joder. Que no tienes corazón. ¿Por qué, panda? ¿Por qué no tienes corazón? A ver, cuéntame por qué no tienes corazón. Si no tuvieras corazón, ¿vale? ¿No me estarías escribiendo ahora mismo por el chat? ¿No crees? Hasta los. Suena pito de censura. Sí, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo. Hubiera quedado bien en esos momentos, de hecho. Dibujo, pienso en diseños para mis emotes, hago algunos diseños que me piden. Entiendo, entiendo, entiendo. Los bicho pelotas son muy toca pelota, desde luego. O sea, no se podéis imaginar lo pesados que pueden llegar a ser. O sea, pero muy pesados. Pero muy cansinos. ¡Joder! Hasta que yo, claro, saco mi manqueo a relucir y es como, oh yeah, qué bien lo hago, chato. Ahí estamos. Y aquí viene mi alma. Devuelve mi alma. Ahí estamos. Ojo. Usas tus dedos. Estás escribiendo desde el más allá. Porque el señor Panda no tiene corazón. Mira que lo dudo. Seguro que lo tienes, pero lo tienes muy escondido y no lo quieres sacar a la luz. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Yo en ese momento ya hubiera golpeado el escritorio. Soy muy impaciente con los juegos. ¿Sabes lo que pasa? A ver, estos juegos, ¿vale? Es de tener mucha paciencia y de intentarlo mil veces. Sí, es verdad que hay días que se dan mejor y hay días que se dan peor. Eso está claro. Pero estos juegos, sí. Se requiere muchísima paciencia porque son muy toca pelotas. Y a mí hay veces que es que. O sea. Me ponen de los nervios. Pero bueno, este juego es así, o sea, es echarle mucha paciencia, está claro. Porque. O sea, es que no hay más. ¡No! No te has querido girar. Mierda.
Yo hay veces que me ha pasado también de tener que pararlo y decir, mira, que le den por culo, o sea, al juego, sí, de claro. Pero bueno, también es la gracia un poco la dificultad, ¿no? No siempre va a ser juegos fáciles, porque si no al final como que se termina haciéndose muy, muy fáciles. Y a mí los juegos tan, tan, tan extremadamente fáciles me aburren. O sea, me gustan con cierto nivel de dificultad, está claro, pero no que sean de estos que dices, me lo paso en una semana, porque este requiere más tiempo, ya te lo digo yo. Pasa que, claro, tienes que tener muchísima paciencia y ganas, porque son los típicos juegos que o te gustan o los odias, o sea, no hay más, no tienes un término medio. Ahí estamos, ahí estamos. Atrapa almas. Vale. Entonces, ahora esto me lo equiparé donde la del caracol. Hola, señora. Hombre, claro, lo ponías en duda, chata. Ala, ala, panda, qué exagerado eres, tío. No. De hecho, a mí la peli del Grinch no me gustó nada. Me parecía como muy, no sé. No me mola esa peli, la verdad. Yo en ese momento ya hubiera golpeado. Ah, bueno, sí, eso ya lo he leído, perdón. Pues no veas cómo rompí unos dos mandos cuando tenía 14 años y no me podía pasar Crash Bandicoot y el Super Mario Lost Level. ¿En serio? O sea, ¿qué pasa? ¿Que te pusiste tan nervioso y dijiste, ¡a la mierda! Y te cargaste los mandos, ¿no? Pues los mandos no son nada baratos, ¿eh? Te lo digo. Vale. ¿Me puedo echar la siesta en tu chiringuito? No puedo, vale. Qué mala gente. Descansar sus. Vale, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a poner la atrapalmas. Vale. Y ahora ya no hace falta que tenga que ir a buscar las moneditas. Directamente ya vienen a mí. Oye, Roski, vi que antes tenías una extensión para tener más emote. ¿Me podrías decir cuál era, por favor? Para tener más emotes. Una que puse que te ponía lo de los tres emotes y las suscripciones, lo del tema de los emblemas. ¿Esa es la que tú te refieres, Pedro? ¿Puede ser? Es que no sé si te estás refiriendo a esa o la que tengo ahora mismo puesta. Es que no sé ahora mismo a cuál te estás refiriendo. Que por cierto, se me ha quedado el Twitch tonto. No me jodas, se me ha quedado. Dadme un segundito, chavales, que se me ha quedado el Twitch. Se me ha quedado. Dadme un segundo, ahora estoy con vosotros. No sé qué le pasa hasta a esto. Vale, ahora sí me va. Vale, ok, ya estoy por aquí, chavales. Perdonad, es que se me había quedado pillado. Es que hay veces que va el Twitch fatal. No sé si te refieres a eso. Pues aquí en el celular no me sale que tenga ninguna extensión. Claro, a ver, Pedro, es que lo suyo es que lo veas desde el ordenador, ¿vale? Porque hay ciertas extensiones que yo las tengo acopladas o puestas de tal manera que tú las puedas ver con el ordenador. Pero claro, en el móvil no te van a aparecer, ¿vale? O sea, te van a aparecer la información de mi canal y lo del tema de las redes sociales y tal. Pero las extensiones con el tema de los emotes y eso no lo vas a poder ver. Dime una de tus pelis favoritas. Mis pelis favoritas. A ver, yo. Mi género favorito, ¿vale? Es el terror. Entonces, de todas las pelis que puedo considerar que me flipan, sobre todo de género terror, ha sido las de Saw. Las de Saw, sin duda. Yo creo que sí. Sí, a mí es que el terror me flipa, o sea, a mí el terror me encanta. Y de hecho, por ejemplo, a mí los juegos de terror también me gustan mucho, pero tengo que reconocer que me pongo muy nerviosa jugándolo. Pero bueno, me da igual, ¿sabes? O sea, esto es a pecho descubierto, ole, aquí estoy yo y yo lo juego. Lo pase bien o lo pase mal. Ahora ya aprendí de mis errores y en vez de lanzar los mandos al suelo, los lanzo contra la cama, lo pego en un patadazo a la pared. Sí, también, o puedes salir a la calle y pegarte de puñetazos con la gente, yo lo veo. Yo lo veo, le veo futuro. Hostia. Piénsalo, Juan, piénsalo. Sal a la calle y pégate puñetazos con la gente. Yo le veo futuro, ¿eh? La bruja de Blair. Sí, esa la vi. ¿Viste la nueva? La nueva bruja de Blair. Bueno, sí. A ver, ahí te doy la razón. Panda, Saw es más gore que terror. Cierto es.
cierro todo es. Pero tengo que reconocer que terror me refiero a... A ver, hay tres tipos de terror. Está el terror psicológico, el terror gore y el terror a secas, ¿vale? A mí, el que más me gusta es el terror psicológico. El que juegan mucho con tu mente, ¿vale? Pero, a ver, Saw es más gore, eso está claro. De hecho, me las podría volver a ver todas enteras y me flipan. De hecho, tengo a Jigsaw, ¿vale? El muñequito de Jigsaw lo llevo siempre conmigo en el coche. Y la gente muchas veces se me queda mirando el muñeco como diciendo, hostias, qué mal rollo. Sí, yo sí. Sí, de hecho, además, yo todas las noches, panda, me pongo a hacer la ouija. Ya te lo digo yo. Yo que soy muy sádica. No quería reconocerlo, pero ya lo sabéis. Una vez le pegué a mi hermano porque me estaba ganando 0-5 al FIFA y mi mamá nos dio la de Dios con la chancla. ¡Hostia! Escucha, ahora que dices eso, las madres tienen una habilidad para coger la zapatilla y tirarla y que te den, que lo flipas. O sea, yo creo que hacen prácticas, ¿vale? Con las chanclas, te ponen ahí una diana y la tiran para darte. Y siempre te dan, ¿eh? ¡Qué recuerdos! De cuando era una niña y me portaba mal. Sí. Además es que es como si la pusieran ahí una diana, ¿vale? Como si a ti te dibujan una diana en la espalda, ¿vale? Y la madre está ahí con la zapatilla y de... ¡Pimba! Y te da. Y justo, ¿eh? En la posición en la que estés siempre te termina dando. Que debería tener un panda. Son muy monos luego los panditas. Con esa carita tan bonita que tienen y tan cuca. A mí me parece muy curioso, o sea, sí, son como ositos ahí, muy tiernos, con esos ojinos que te miran. Desprenden ternura. Como estos bichos desprenden ternura por todos los lados. ¡Ay! Es que son tan monos, son tan cabronazis. Aquí están los hijos de la mamá, tocando las pelotas. Pues no lo sé, yo qué sé, panda. Pues por decir alguna tontería. No lo sé, yo qué sé. Tiene un ojo de Terminator que calcula momentos. Sí. Y es que además, da igual, ¿eh? Da igual. O sea, da igual la posición en la que te encontraras, que siempre te terminan dando. O lo de la típica frase de, como vaya para allá, como vaya para allá, te vas a enterar. Y ya en cuanto te decían eso, es como, Dios mío, me quiero esconder en el lugar más oscuro y más recóndido de la casa. Y siempre te terminan encontrando, como vaya para allá, ay, como vaya para allá. O la típica frase de, cuando seas mayor, comerás huevos. Y cuando ya eres mayor, ya no comes ni huevos ni comes de nada. Ey, panda, pero te digo una cosa, ¿y las risas que te echas conmigo qué? ¿Eh? Que te quiten lo bailao. Ole, ole. O cuando nos encuentras algo y ella lo busca y aprecia al instante. Juan. Otra, que es muy buena, ¿vale? Estás en la cocina, ¿vale? Y te dice, cógeme eso. Y a lo mejor en la encimera tienes varias cosas, ¿vale? Cógeme eso. Y claro, dices, ¿el qué? ¿Eso? ¿Eso? Y te empieza a señalar, ¿vale? Pero, ¿qué de todo eso? ¡Eso, coño! ¡Eso! Y tú, ¿pero el qué? Y tú, me cago en la hostia, al final que lo tengo que coger yo. Sí, es verdad, lo de cuando te dicen, si tus amigos se tiran del puente, tú también, sí. Sí, es que tengo una voz de ASMR tan estupenda para relajar a la gente mientras juego a juegos que te sacan lo mejor de uno mismo. Es la única manera de que no tire el mando por la ventana. Gracias. O como dice Nina, voz de GPS. Sí, tal cual. Yo lo veo. Le veo futuro, te lo digo yo. Vale, ahora tengo que subir para arriba. Me tengo que dar todo el santo pirulo, chavales. ¡Qué guay! ¡Cómo me gusta! Panda se pone tus streams para dormir. Sí, no me extrañaría, panda. ¿A que tú eres capaz de ponerte los streams conmigo, escuchándome? Seguro que te quedarás frito. Se te cae por aquí la baba como Homer Simpson. ¿Te sientes estresado? Pues pon uno de mis directos y verás cómo te relajas. Hasta que empiece a decir palabrotas y a cagarme en todo lo cagable. Gracias.
Modo GPS. Ahora que lo escucho bien, si tiene un toque. ¿A que sí? Por favor, si usted sigue adelante, verá que se acaba la carretera. No se preocupe, tire del freno de mano, hará un derrape, pero llegará a su destino. Gracias. Sí, yo creo que me van a contratar para Modo GPS. Yo lo veo, tiene futuro. Tiene futuro. Yo lo veo, yo lo veo. Simplemente yo creo que me voy a hacer famosa a nivel mundial solamente por mi voz. Me parto la caja. Hostia, qué bueno. Esto, o hablo en plan ruso, ¿sabes? Con mi vodka, mi botellita de vodka. Importante para hidratarme, porque si no luego tengo mucha sed y yo no puedo pasar sed. Vale, tengo que seguir subiendo. Durmiendo, claro, es que tengo una voz que relaja. Con lo mío se duermen por los aburridos. Pero Pedro, no digas eso. O sea, yo te he escuchado hablar y no aburres. Bueno, quizás un poco. Es broma, es broma, es broma, es broma. Era para amenizar el ambiente. Gracias. Me tienes hasta el nardo. Venga, tírame el bicho bola. Tírame el bicho bola. Ahí estamos. ¡Oh, hostias! Si continúan adelante, verán un bicho bola que les toca mucho las narices. Gracias. Ahí estamos. Oh, yeah. Bien, ya puede pasar a la otra zona. ¡Yuhu! El baño está al fondo, a la derecha. Gracias. ¡Hombre! ¡Er! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, señor Er? ¿Qué tal te va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, señor Er? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué tal llevas la cuarentena? ¿Qué tal llevas todo en general, Er? Venga, tírame el bicho bola, tíramelo. Se lo tiran y ya le hace daño, ¿verdad? Si es que eso me pasa chetada por la vida. He dicho, tíramelo, venga, aquí no hay huevos, aquí no hay huevos. La típica famosa frase de, aquí no hay pelotas. Sí las hay, pero que sepas que vas a morir. ¿Qué tal, Er? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo llevas? Sendero Verde. Me encanta la música de este juego. O sea, me flipa, me flipa. La banda sonora de este juego está brutalísima. Además es que es con una música así como relajante. Es sin voz de ASMR. Yo hoy de bajón. Es que soy una persona muy insegura de sí mismo. Pero bueno, ya mejora el resto todo bien. ¿Qué te pasa, Er? A ver, ¿qué te pasa? Cuéntame, por favor, cuéntame. Tú, si necesitas hablar o cualquier cosa, y ya te lo digo en serio, ¿vale? Estoy aquí, ¿vale? Inclusive, si quieres, me puedes escribir por Discord o por privado o lo que quieras, ¿vale? Que a mí no me gusta ver a la gente mal. Y si puedo ayudar, ¿vale? O puedo dar algún consejo, como por ejemplo yo tirándome al agua, ¿sabes? Venga, hasta luego. Pues eso. Me parto contigo, panda, eres la polla. Digo, perdón, eres la hostia. Sorry, perdón. Que hay veces que hablo muy mal. Sendero Verde me suena a una música que puede sacar un rasta que está bien volado. Sí. O sea, yo lo veo, yo lo veo. Sí. Yo creo que va acorde a lo verde. No explotes. Sí. Yo lo veo. Va todo en relación, ¿eh? ¡Hueva! Siento que no soy suficiente para mi pareja. Es un tema con el que he luchado muchos años y no he podido trabajar con ello. A ver, yo lo que sí te puedo decir, ¿vale? Yo tampoco me quiero meter en donde no me llaman, por supuesto, porque eso es algo muy personal. Pero yo te puedo dar un consejo, ¿vale? Y mi consejo es que siempre que tengas cualquier problema o tengas cualquier duda o cualquier circunstancia, ¿vale?
es hablarlo. Y si ves que tienes algún come-come en la cabeza, o que crees que a lo mejor quizás no lo puedes solucionar con el tema de tu pareja, pues quizás sería recomendable o bueno hablarlo con gente que tengas confianza, ¿vale? Yo es un consejo que te doy. Más que nada también para que no te sientas solo en ese sentido, decir, joder, ¿sabes? Porque muchas veces no decimos las cosas o nos las callamos para no preocupar a la gente que nos importa, al fin y al cabo. Y creo que siempre es bueno tener apoyo y alguien que te esté ayudando y que te esté escuchando. Hostias. Perdonad, pero eso ha sido un momento muy emotivo por mi parte, ¿eh? Cuando me pongo en plan emotiva, chavales, soy un encanto de mujer. Por cierto, no he visto al señor Hervis. No sé, Pedro, lo que llevo de stream, yo tampoco lo he visto. No sé dónde andará. No sé si es que estará ocupado o qué. No tengo ni idea. No lo sé. Tú puedes opinar todo lo que quieras con mi vida. De confianza para hablar de ello sería contigo, con Darcita, pero ella anda liada con mucho trabajo y a ti no te quiero importunar. A ver, mira, te lo digo con toda la confianza del mundo, ¿vale? Mira, yo sé que me conoces exclusivamente de hacer streams, ¿vale? Y si es verdad que muchas veces os reís conmigo y muchas veces pensaréis que estoy loca. Y es verdad, porque estoy muy loca, porque le doy mucho al vodka. Pero también soy una persona seria y puedes contar en ese sentido, porque además soy una persona de confianza y lo que tú me cuentes no se lo pienso contar a nadie, porque esto es algo muy particular, ¿vale? Entonces, si necesitas hablar de cualquier cosa, estoy aquí, ¿vale? O sea, y te lo digo con la total confianza del mundo. Si quieres por Discord o si quieres por susurro, por donde sea, ¿vale? Pero no tengas miedo a decir, es que no sé qué hacer, me da cosa hablar, tengo miedo. No pienses eso, ¿vale? No soy así. No soy un ogro, ni te voy a decir, joder, pues a mí no me cuentes tu vida. No, ¿vale? ¿Alguien dijo vodka? Sí, y Doritos. Los Doritos me encantan, qué ricos son los Doritos. Si te conozco de esta bella plataforma, yo sé que eres de confianza, no por lo que veo, sino como eres. Exactamente, exactamente, porque ¿sabes lo que pasa? Y no me malentendáis nadie que está en el chat, ¿vale? Porque no quiero que nadie se sienta aludido, ni mucho menos por lo que voy a decir. Pero sí es verdad que muchas veces veo mucho falserío. No lo digo por ninguno de los que estáis en mi chat, ojo, ¿vale? He avisado y vuelvo a avisar. Y creo que muchas veces Twitch la gente se lo toma como jiji, jaja, y no conocen realmente a la persona que hay detrás, ¿vale? Entonces, si yo te comento esto, es porque Darcita bien me conoce y yo muchas veces hablo con Darcita, ¿vale? De temas personales y tal. Y yo le ayudo muchas veces, al igual que ella me ayuda a mí muchísimas veces, pero ya no hablo en tema de Twitch, ¿vale? Hablo en temas personales. Y también te digo lo mismo, ¿vale? Y yo sé que la gente que viene de Darcita, sé que es buena gente. Entonces no quiero que pienses que yo soy una persona que voy a sacar información o que voy a o que te voy a puñetear o, ¿sabes? Porque no soy así. O sea, te lo digo tal cual. Tengo 36 años, ya soy muy mayor en ese sentido y yo no juego con la gente. Y lo que tengo que decir lo tengo que lo digo y punto y listo, ¿sabes? O sea, que por eso no te preocupes. ¿Que quieres hablar conmigo? Adelante, hazlo. No tengas miedo, ¿vale? Y en lo que te pueda aconsejar, siempre te voy a aconsejar. Para tu bien, por supuesto, no para tu mal. No voy a conseguir nada aconsejándote para tu mal. Y ya después de esta gran chapa que acabo de echar, que parezco una madre, yo ahí dejo la información, ¿vale? Si cuando me pongo filosófica, me pongo filosófica. Que coste. Sí, Juan, sí, tengo 36 años, sí. Déjame adivinar, me vas a decir que aparento mucho menos de lo que tengo. Las máscaras están al orden del día. He encontrado alguna que otra vez con gente así, pero por ejemplo con Darcita hice una amistad tan linda y tan real que ya sabe mi vida completa, como yo la de ella. Y sé que ella tiene confianza contigo, por ende, yo puedo confiar en ti también. De hecho, mira, ahora que estamos aquí y estamos con confianza, ¿vale? Yo a Darcita la conocí del Twitch, ¿vale? Y lo típico, pues hablas con gente en el Twitter, tal, no sé qué.
Y claro, a ver, tú cuando hablas con gente en el Twitch, la primera vez, la segunda, la tercera, pues lógicamente no conoces bien a esa persona, está claro, porque la confianza o la amistad tiene que nacerse, ¿vale? Del día a día, está claro. Entonces, yo, por ejemplo, yo me he encontrado casos, ¿vale? De personas que pensaba que, bueno, pues puedes confiar en ellas o que van de buenas y luego te encuentras que es totalmente lo contrario, ¿vale? Entonces, con esto que te quiero decir, no te estoy vendiendo la moto porque yo no te voy a vender nada ni a ti ni a nadie, está claro. Pero sí que si necesitas hablar, vale, estoy aquí. Basta con que me digas, oye, Patri, ¿puedes hablar? Y ya está. Y Patri se fue a darse un baño, sin flotador, además. Y me acabo de ahogar. No puede ser, juraba que tenías un 96-27. Pues Juan, tengo 36. Sí. Tengo 36, tal cual. Y os puedo enseñar el DNI, pero no os lo voy a enseñar porque tengo una cara de terrorista que paso. Gracias, y si quiero hablar contigo después, por favor, Valer. Y sin favor también, o sea, y sin favor también, ¿vale? Estoy aquí. Entonces, por eso te digo que lo que necesites, y te lo digo con confianza, y si tienes dudas, tienes a Darsita, que bien me conoce. Y Darsita sabe cómo soy, o sea, vamos. Y ahora mismo tengo a gente aquí en el chat que sabe cómo soy, fuera de stream, ¿vale? Y te puede decir perfectamente que puedes confiar en mí porque yo no voy a hacerte nada malo en tu contra o sacarte información para luego. Ups, no me he caído al agua de milagro. Para luego joderte, hablando mal y pronto, ¿vale? Es que me gusta nadar. Es que me gusta nadar y no sé ya cómo decirlo. Un baño, sí, desde luego. Yo parezco criminal, más buscado en mi país en mi foto de carnet. No, 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 no. O sea, no creo, Juan. O sea, mi foto es de coña. O sea, mi foto es de la típica de esta de que te levantas en plan por la mañana con ojeras en plan Walking Dead. Pues así. Ojo, ¿y dónde se toman la ficha para la terapia con la doctora Ronqui? ¿Ronco? ¿Pedro, yo ronco? ¿En serio? Por las noches me observas mientras duermo. Ah, ya te digo, así me quito el virus y lo que no es el virus. Bueno, después de lo que te he dicho, espero que más o menos te haya ayudado algo, ¿vale? Que la verdad es que he echado ahí una chapa de muy señor mío, pero bueno, yo soy así. Yo soy de las que cuando me explayo, me explayo. Pasa que, claro, estáis acostumbrados a verme aquí jugar de risas, jejeje, jajaja, pero también tengo mi lado serio. Aunque parezca que no, pero lo tengo. Mi foto parezco chico de primaria. Eso es bueno, entonces aparentas menos edad de la que tienes. Eso es bueno, eso es muy bueno. Roski. Ah, claro, yo digo, doctora Ronqui. Digo, Pedro, seguro que es de por las noches este que se teletransporta y te observa mientras estás durmiendo ahí, cuando se te va cayendo la baba. ¿Me estás diciendo que tu foto es la típica para hacerle un meme de esos de este criminal fue quien incendió de Amazonas? Correcto. A él le has dado. Tú sí que sabes. Chico listo, chico listo. Sí, yo tengo 31 y me dicen que parezco de 26. Y jolín, espero me dure ese poder. Vale, os voy a decir el secreto, ¿vale? Aparte de beber mucho vodka, me mantengo en formol por las noches. Pero no lo quería decir hasta ahora, ¿vale? No voy a ser que me banen en el canal y digan, esta tía es una drogata. Es broma, ¿vale? Es broma. Que quede claro. Vale, y ahora tengo que ir por aquí abajo, ¿puede ser? Es que tengo que tener un sumo cuidado en esta zona que no os podéis imaginar. Porque aquí te caes a la mínima de nada. Y es como, ¡uah! ¡Peligro! ¡Danger! ¡Danger! John Gin Tony dice. Yo tengo 19 y parezco de 25, porque no veas la barba y el bigote que me está saliendo. O sea que, Juan, me estás diciendo básicamente que estás en modo paso de afeitarme, ¿no? O sea, sí, literalmente, ¿no? Yo es que, yo también, a ver si también me voy pasando ya la cuchilla, porque tengo ya unas barbas. Es broma, es coña. Vale, chavales, a ver.
Se supone que tengo que ir por aquí, entiendo. Pero ¿y por qué no me dejas? No me deja, cabrón. Estoy más perdida que un gitano en un cuarto de baño, te lo digo yo. Qué música más chula tiene este juego. Escucharla, es que mola. Es que mola mucho. Mola mucho. De todo modo, Ser, te digo una cosa, ¿vale? Y te lo digo con confianza, nada de estar triste, ¿eh? Que si no te cuento un chiste, que soy muy buena contando chistes. Mentira, soy un paquete contando chistes. Pero de los paquetes, ¿eh? O sea, más mala no puedo ser contando chistes, te lo digo yo. Es que en teoría tengo que ir a la otra zona, pero no me deja saltar, porque no tengo el doble salto. Yo de Colombia, eres vecino mío. Bueno, ahora vivo en Barcelona. La banda sonora de Hulu. Sí, es que te relaja un montón. O sea, es como que te evades de todo con esta música. Y la de Ori, brutalísima. Os aconsejo que escuchéis también la banda sonora de Ori. Colombia me encanta. Aunque solo fui una vez, me enamoré de la comida y del café puro. Oh, cafecito de Colombia, qué rico, por favor. Por favor, por favor, por favor. Yo tengo una amiga que es de... Ay, ¿de dónde es Shakira? De Barranquilla, que no me salía la palabra. Pues estoy triste, pero repito, no por mi oreja, sino por mí y mis inseguridades. Pues escucha, Er. Aquí la perfección existe en la imperfección. Acuérdate mis palabras. Que eso es lo bello de una persona. La imperfección, no la perfección. Tú mírame a mí. Tú mírame a mí. Lo mal que estoy de la cabeza. ¿Y tú me ves triste? Pues no. Colombia es muy linda, no porque sea de allí, sino porque la recorrí de esquina a esquina. Aquí tienes un amigo del eje cafetero, ya lo sé, muchísimas gracias, ya lo sabes. Y tú aquí tienes una loca rusa que le encanta el vodka madrileña. Solo fui a Cali cuando tenía 11 años y fui por 2 días, no conocí mucho, pero fue genial. Tú eres perfecta, tienes la mejor actitud del mundo, me encanta. Hombre, perfecta no soy, ¿vale? Pero soy una persona que siempre se ha reído de las imperfecciones porque creo que es lo bello de una persona. A mí la perfección, a mí como tal, que se exige hoy en día, no me gusta ni va conmigo. Entonces hay que saber reírse de uno mismo, hay que ser feliz, sobre todo ser feliz en esta vida, porque bastantes malas experiencias pasamos al cabo de los años. Y sobre todo quedarte con la buena gente. Con las buenas personas, gente que te quiere. Y luchar por la vida. Básicamente. ¿Qué dolor de tripa tiene ese? Doritos time. Oh, yeah. Esos doritos que rulen. Pedro, pásate unos doritos, chato. Después de que pase esto, estamos cuadrando con Darcita para quedar. Ya podrías pensar si te unes a la aventura. ¡Oh! ¡Aventura! ¿Dónde? ¿Er? ¿Por dónde sería la aventura? Me tengo que ir, Roski. Que hoy es el día de Chef Juan. Y voy a hacer un arroz con papas y macarrones. Oh, por favor, Juan, hazme un favor. Por favor, te lo pido. Mándame por mensajería un poco de esa comida que tiene muy buena pinta. Por favor, te lo pido. Yo quiero el vodka. No, el vodka es mío. No comparto con nadie. Todo para mí. Es que soy muy rusa. Soy de la Rusia profunda. Yo sé de alguien, bueno, creo que no me estoy equivocando, pero alguien tiene ganas de que vuelva otra vez al GTA a rolear, ¿verdad que sí, chavales? Pues deciros que lo siento mucho, pero que tengo el ordenador que se ha ido de vacaciones y ya volverá. Juan, como siempre te digo, muchas gracias por haberte pasado. Me alegro de que estés bien, ¿vale? Y nos vamos viendo. Y cuídate, ¿vale? Y como siempre, siempre te digo, mucha fuerza y mucho ánimo en el tema de los estudios. ¿No compartes tus doritos? Pues muy mal, Pedro, muy mal, tío, muy mal, muy mal. O sea, estás aquí acogido a nuestra familia y no quieres repartir doritos. Me parece muy mal. Jolín, se fue el ordenador para trolear, para rolear. Ya, es que ¿sabes lo que pasa? Que
A ver, hasta luego. ¿Sabes lo que pasa? Que el otro día, cuando estuve roleando con Darsita y con Nai, no sé si os acordaréis, ¿vale? Se me fue el ordenador. Es decir, me salió el típico pantallazo azul, tan fantástico y maravilloso. Y una vez que me salió ese pantallazo azul, al poco me salió otro pantallazo que me tenía que... Me ponía algo de que el sistema tenía que escanear o no sé qué rollos, ¿vale? O sea, como cuando te metes en la BIOS, que puedes escanear el sistema, para que te hagas una idea. Entonces, también se me recalentó el ordenador, una cosa mala. O sea, tú ponías, porque es un portátil, entonces tú ponías la mano por debajo y estaba ardiendo, pero ardiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo intenté fuera de stream, ¿vale? Otro día, para ver si iba bien y pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo, o sea, se seguía recalentando y tal. Y entonces he dicho, digo, mira, no voy a usarlo, ¿vale? Porque lo que no quiero es quemarlo. Porque no me apetece gastarme otro dineral en otro ordenador. O sea, me niego en rotundo. Entonces, básicamente, pues ahí lo tengo. Lo tengo para trabajar, eso sí. Pero para lo que es tema de jugar y eso, no. No, porque sé que me va a volver a pasar lo mismo y no estoy dispuesta. Pues no sé si es por el sistema operativo, porque de hecho además lo que hice es que le pasé... Joder, chaval. Eso duele. Le pasé un escaneo completo, el antivirus, en fin, yo qué sé, le pasé mil programas, estuve instalando cosillas que tenía que yo decía, pero si es que esto no lo uso, digo, está ocupándome espacio, digo, ¿y para qué? Digo, no merece ni la pena. Entonces, literalmente lo tengo ahí, a expensas de que un amigo me le eche un vistazo y tal. Y no sé, no sé qué puede ser, o sea, no tengo ni idea, no lo sé. Espero que no sea nada grave. Y por eso no descarguen juegos pirata. Ahí está Pedro con sus recomendaciones. Oh yeah. Me gusta Pedro, sí señor, tú sí que sabes. Ante todo, hay que odiar la piratería. Hasta luego. Y él solo se calló. No pidió permiso. Dijo, voy a morir. Porque lo he dado todo. Recomendaciones del día de hoy del señor Pedro. Después de la publicidad habrá más recomendaciones. Gracias. Ay, Pedro, si no fueran por estos momentos. ¿Cómo se nota que echabais de menos mis locuras, eh? Es que se notaba un huevo. ¿A que sí? O sea, que... Modestia aparte. Sí, Pedro es muy sensato. Pues fíjate, para la edad que tiene Pedro, la verdad es que el muchacho tiene la cabeza bastante bien amueblada respecto a otros chavales de su edad. Pedro, ¿has visto? Para que luego digas. Para que luego digas que no te tengo aprecio. Bueno, te tengo aprecio siempre y cuando repartas esos doritos. Si no repartes doritos, entonces se acabó. Hostias. Esperad, chavales, porque creo que estoy volviendo a pasar por la misma zona. Vale. Había una zona por aquí, creo recordar, que se podía comprar el mapa, pero no recuerdo por dónde era. Ay, ahí está el banco, ¿vale? Ok. Yo reparto deditos y tú reparto. Venga, va, vale. Me parece buena opción, sí. Me mola, sí señor. Un chico listo, sí que sabes. Escucha, ya que estás ahí tuneando el canal, ¿vale? Pues créate un emote que sea una botella y un dorito. En plan dándolo todo. Chavales, entrad en su canal, es un grande, ¿eh? Que por cierto, hablando de canales, ¿al final qué pasa? ¿Al final vas a hacer directo alguna vez o no? Porque me acuerdo que me lo comentaste y tal.
¿Y este? Este mosquito es el de la leishmaniosis. Mala gente, qué mala gente. ¿Al final vas a hacer o no te vas a animar o qué vas a hacer, ¿eh? Porque te acuerdas que te lo estuve preguntando. A ver. Es que no llego hasta allá arriba. ¡Ay, no llego! No sé dónde tengo que ir entonces. ¿Y cómo llego yo ahí arriba entonces? ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! Estoy más perdida. Es lo malo de este juego, que es que te pierdes de una manera tan brutalísima. Llegas a una zona y dices... ¡Ah, no tengo mapa! ¡Tengo que comprarlo! ¡Qué guay! ¡Cómo me mola! Bueno, pero mientras tanto escucho esta música tan increíble. Yo te digo una cosa, Er, ¿vale? Pese a que según dice Pedro que sus streams son aburridos, oso, como habla o tal, según dice, comenta él, ¿vale? Yo te digo y te puedo asegurar que yo le he escuchado hablar y a mí no me parece un chaval que sea ni soso ni aburrido y se le ve bastante, bastante con la cabeza bien centrada para la edad que tiene. Vamos, a ver, está claro que por la edad que tiene pues es un muchacho. Pero no, no, o sea, yo creo que hay gente de su edad que tiene más pajaritos en la cabeza. Bueno, pero Pedro, a ver, yo también, ¿vale? Yo también se me pira, pero porque también hay que hacerlo un poco en plan entretenido y hay que echarse unas risas. Es que tú imagínate hacer un stream serio. O sea, es como, Dios, qué puto coñazo, ¿sabes? Yo qué sé, hay que interactuar también, hablar con la gente, en fin, y tú lo haces. Y además, Pedro, que seamos sinceros, que, a ver, aunque seas jovencito, pero se te nota que eres una persona que, yo qué sé, que tiene las cosas claras dentro de la edad que tienes. Ay, Pedro, te estoy sacando los colores. Hombre, claro, es que yo, por ejemplo, me he metido en directo. Me encanta, es que me encanta, es que de verdad estoy más rubia que nunca. Yo me he metido en directos de gente que les veía jugar y yo decía, pero es que es súper aburrido, o sea, no se ríen, no interactúan, no sé, lo suyo también es echarte una risa, ¿no? Al fin y al cabo. Hombre, no estás riéndote las 2 horas, 3 horas que te estés streameando, porque también hay momentos en los que tienes que estar un poco serio, porque si no, no te concentras, pero... Que coste, que ha sido él el que se ha querido ir a bañar solo, ¿eh? Nadie le ha ayudado. Pero yo qué sé, no sé, hacer un poco ameno. Ella, la nadadora. Sí, sí, ha dicho, venga, hasta luego, nos vemos en los bares. No sé. De hecho, eso yo lo he visto, por ejemplo, en canales grandes, que no voy a dar nombres, por supuesto. Pero yo lo he visto en canales grandes, de tener un montón de gente viendo a esa gente, a los canales grandes, y súper serios, súper sosos, que dices, joder, no sé, hay que hacerlo un poco más ameno, ¿no? Al fin y al cabo, ya que te la has currado y tienes a tanta gente viéndote, pues no sé, que sea un poquito más divertido, ¿no? Al fin y al cabo. Pero es como mucha seriedad, mucho... ¿Has visto, Pedro? Si es que... ¿Cómo te hago publi, eh? ¿Cómo te hago publi? Para que luego te quejes, machote. Para que luego te quejes. Anda que dice, bueno, venga, te invito unos doritos. Es que ni eso, ¿eh? Es que ni eso. Que ponga consideración. Ay, Dios. Qué coste que estoy de broma, ¿eh? Por si no ha quedado claro, estoy de broma. Pues eso, Er, que entonces lo que te estaba preguntando, que todavía entonces no tienes idea de cuándo vas a empezar o qué. ¡Ay, qué bien, doritos! ¡Quiero doritos, quiero doritos, que son muy ricos! ¡Quiero doritos, que son muy ricos! No, aún no. Pero porque no te... ¿No tienes nada preparado? ¿O quizás a lo mejor no te ves preparado a ti mismo? Por la circunstancia que me has comentado antes, o
¿O por qué exactamente? O bueno, si no me lo quieres decir, te lo respeto. Porque mi hermano está negociando un PC gamer para mí. ¡Oh! ¡Nice! ¡Qué guay! ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Si al final, las peleas de hermanos siempre terminan bien. Vas a conseguir un PC gamer. ¡Oh, yeah! Pues me alegro un montón, ¡Joder! Lo malo de este juego, chavales, es los saltos. Son muy ortopédicos. O sea, es como, Dios mío, que muchas veces aprieto ahí el botón de saltar que parece que uno de estos días se va a quedar metido para adentro y no va a poder volver a salir. Es como, no quieres saltar, diablito. ¿Dónde está la mosca atómica esta? Ven aquí. Ven aquí. A la mierda. Que venía a hablar de mi libro. Primero empecé y segundo porque no me siento con la actitud para empezar. Quiero esperar un poquitín más. Entiendo. Sí, bueno, a ver. Es verdad que hay días que quizás no te encuentras preparado o no tienes ganas o como que... Pero eso nos pasa a todos. O sea, no te preocupes, en ese sentido es normal. Pero qué monos son los... Pero mira, qué cosas más bonitas. Es que son tan monos. Mira, mira, mira. Ay, sí, me vuelven a saludar otra vez. Mira, mira. ¡Qué monos! ¡Que son tan monos! Pues mira que si llegas a hacer stream ya tienes mi follow. Sí, es que son buenísimos. Bueno, y hay uno, me encanta. Es que es mi favorito. Es una cucaracha. Porque aquí, como verás, son todos insectos. Y es una cucaracha y es súper mona porque se pone a cantar. Está picando piedra y tal y se pone a cantar de fondo y mola un pegote. Mola un pegote, está súper graciosa. A mí me encanta, es el NPC más simpático de todo este juego. Súper mona. Luego voy para esa zona, para que la veáis. Es que además es más cuca. Y mira que las cucarachas las ves en la calle y dices, qué puto asco, ¿no? Pero es que esta no, esta se hace de querer. Es buenísima. Sí, la viste tú, Pedro, ¿no? Creo recordar, ¿no? El otro día. Que estaba ahí picando y estaba cantando. Además es que canta una canción súper pegadiza, ¿eh? Y es que es buenísima. Yo la quiero. De animal de compañía. Me voy a subir para Boca Sucia. A ver si puedo comprar el mapa de Sendero Verde. Con un poco de suerte. Pero claro, luego es que vas por la calle y dices, ves una cucaracha y dices, pues qué asco, ¿no? O sea, no es tan bonita como en el juego. Sí, no, pero es que esa en concreto es monísima. Lo que pasa que este personaje realmente, no sé qué insecto le podría aplicar, porque un diablo, no sé. No sé qué insecto se podría ser un diablito. Hola. Ah, pasa nada. A ver, es que no me interesa de momento comprarla nada a esta mujer. Me interesa comprar lo que es el candelabro, bueno, la luz esta para ir a la zona oscura. Porque si no, no podemos pasar a la otra zona. Mira, mira qué graciosa, la hormiguita. Parece que hablo en japonés, ¿a que sí? A ver, vamos a ver, podría comprar la llave, ¿vale? Pero de momento no la voy a comprar, la voy a dejar más adelante. Lo que sí necesito es la lamparita esta, ¿vale? Que son 1800 monedas y solamente tengo 1263. Con lo cual, tengo que seguir farmeando más. No entiendo, taca, taca. Es que hablan un poco extraño, ¿vale? Es que es buenísimo. Es que son buenísimos. No, no, pero para monísima la cucarachita. No sé si aquí hay algún personaje. Es que hay veces que aparece un personaje por aquí. Un NPC, pero no, todavía no aparece. Es un poco más adelante. Y el hombre cebolleta este sigue aquí a lo suyo. Venga, hasta luego, nos vemos en los bares. Espérate, aquí creo que se podía ir a la otra zona, ¿puede ser? Correcto, sí. Pero de momento no voy a ir a esa zona. Lo que pasa es que lo malo de este juego, y tengo que reconocerlo, lo que no me gusta es que aquí te pierdes enseguida. Porque como no tengas un mapa, es una verdadera locura, chavales. Pero una verdadera locura. O sea, tal cual. Vale, entonces...
Pero bueno, este juego es así. Lo han querido hacer de esa manera pues para complicarlo un poquillo más, a fin y al cabo. Vamos, para que no te sea tan sencillo poder encontrar los sitios a donde tener que ir. Que te lo ocurres y des mil vueltas, a fin y al cabo. Pero bueno, a lo que hay. Vale, aquí creo que no había nada, si no me falla la memoria. ¿Dónde vas tú, sustanciado de la vida? Cuidadito, porque esos tienen un peligro. Aquí está el de las pipas, G. Hola. Yo le llamo al de las pipas G, no me preguntéis por qué, ¿vale? Es una chorrada mía. Ahí estamos. Venga, hasta luego. Nos vemos en los pares. Vale, y aquí estaba el gusanito. Se ha quedado ahí todo crazy de la vida, ahí todo tirado. Parece que se acaba de comer un cocido. Y no puede con su vida. Ay, os la voy a enseñar de nuevo otra vez. Es que es tan mona, es tan mona. ¿Por qué no me dejas ahora? Es que es tan mona. Tenéis que verla, es que es una monería. Mírala, qué mona. Ay, qué cuca es. Y nada, mejor dicho, porque es una cucaracha. Por favor, es que es monísima. Qué mona es que es monísima. Sí, sí, es que me encanta. Es que es la que más me gusta de todo el juego. Es que es monísima, de verdad, en serio. Aunque sea una simple cucaracha, pero no sé, tiene algo que se hace de querer. Mira cómo canta, qué mona ella. ¿A que sí? Y luego vas por la calle, te encuentras una cucaracha, dices, pues qué puto asco. ¡Uah! Es que la tenía que enseñar, porque es que es tan cuca. No sé si por esta zona, no debería, porque esta zona es jodida. Pero bueno, venga va, me voy a atrever. Es que esta zona, hostias, uff. Ajá. Vale. Tengo que ir por la otra, entonces. Madre mía, la voz de GPS. ¿Quién? ¿Yo? Si siguen ustedes hacia adelante, encontrarán una zona que no les aconsejo porque les van a hacer mucha pupa. Gracias. Es que es más mona la cucaracha. Vale, pues de momento nada, me voy a esperar. ¡Hasta luego! Nos vemos en los bares, chata. Vale, pues vamos por aquí, a ver. Vale, para la izquierda, ok. ¿Dónde vas tú, sustanciado? Especial 24 horas escuchando a la cucaracha. Sí, es que es tan mona, es tan cookie. Es que es monísima, en serio, ahí con el pico y la pala ahí dándolo todo. Es que no sé, me parece súper cuca. Que no tiene nada, o sea, es que es un personaje de lo más cutre. Pero yo qué sé, no sé, tiene algo, tiene un encanto especial. No me preguntéis por qué, no sé, me cae súper bien. Además yo creo que es la única que no te ataca, con lo cual, eso también es un punto a su favor. Porque como veréis aquí todos están muy encabronados.
¿Y nadie ha jugado al Hollowkey Knight? Chicos, preguntaros. ¿Nadie se ha animado a jugar ese jueguecín? Ahí está el otro gusanito. Ahí le tenemos. Espera, que te salvaremos. Pero ahora no, después de la publicidad. Pues no, yo no. Pues... si alguna vez lo jugáis, acordaros de mis palabras, pero mucha paciencia. La vais a necesitar. Vale. Pobrecito, no le puedo salvar. No te preocupes. Para la próxima te salvaré. Ahí no te quedarás. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ahí va Dios! Me da penita. No puedo salvar al gusanito. Jo. Ahí se queda. Pobrecito. Me da pena, en serio, me da pena. Aunque sea un simple gusanito, pero me da pena. Se hace de querer. Vale. A ver. Que me fije bien en el mapa. Vale. Como veréis, es un poco... tiene tela al juego. Sí, paciencia me sobró para pasarme la Assassin's Creed Origin full sin dejar ninguna misión. Madre mía, Dios, qué puñetera locura. ¿No te dio un jamacuco? A mí me daría un jamacuco, Pedro. Porque como no es un mundo abierto, ni es difícil, ni es complicado hacer todas las santas misiones para poder pasarte el juego, es como, Dios, qué locura. Porque a mí me pasó, sinceramente, que el famoso juego de Assassin's Creed lo tuve que dejar un poco aparcado porque yo decía... no, no puede ser. Es demasiado largo. Tantas misiones por hacer en tantas islas y es como... no me da la vida. No me da la vida. ¿No? De hecho, lo tengo ahí, cogiendo polvo en la estantería, que alguna vez lo volveré a retomar. Y es como... ¡wow! Fue el mayor logro de mi vida. ¿Sí o qué? ¿Qué pasa? ¿Que es el único juego que es el que más te ha llevado tiempo para pasarte lo que, Pedro? Parece un zombi. Según hace ese ruido, parece un zombi. Aquí hay algo que no me está cuadrando muy mucho. Y no sé el qué ahora mismo. ¡Qué cabrón! ¿Lo habéis visto cómo ha jugado con mis sentimientos? ¡Buena gente! Pues te vas a ir a nadar. Ay, no, pensaba que se iba a caer el agua. Cago en la leche. ¿Cómo me la ha jugado, eh? Pues yo creo que sí, o el juego donde me he enganchado más. O sea, que es el juego en el que más horas te has llevado para poder pasártelo, ¿no? Por completo. Pues... en mi caso... habéis visto lo que ha hecho, ¿no? Ella sola. Ha dicho, venga, hasta luego, Mari Carmen. En mi caso, el juego que más tiempo me ha llevado ha sido el Witcher 3. El Witcher 3 me tiré un año para pasármelo, ¿vale? Un año. Bueno, también porque me lo tomaba con tranquilidad, ¿vale? Pero si es verdad que me hice todas las santas misiones del juego. Era como... Dios, no. ¡Guau! Saturación. Un año, un año. ¿Vale? Un año. Porque me puse... ¿vale? Me conciencié... en que me lo quería pasar absolutamente todo. Todas las misiones, tanto primarias como secundarias. Que de hecho, ese juego, si no te pasas misiones principales, no puedes continuar la historia junto con las secundarias. ¿Vale? Entonces, me la tomaba con filosofía, eso sí, pero dije, a tomar por saco, me lo voy a pasar sí o sí. Y me tiré un año con él. Eso sí, lo disfruté muchísimo, muchísimo, porque me parece un verdadero juegazo. Y bueno, luego, el segundo juego que más tarde en pasármelo fue el Fallout. Otro juegazo, me encantó el Fallout, ¿vale? Menos el 76. De hecho, tengo el 76 y me parece un bodrio. Y ese tardé casi 9 meses en pasármelo. Porque quise elegir todos los finales del juego. Y me saqué todos los finales que tenía ese juego. Si no recuerdo mal, creo que eran 3 o 4. No, 3 finales. Y me lo saqué. Y lo disfruté. De hecho, lloré con ese juego. Porque... pues eso.
Es que lo disfruté demasiado, al fin y al cabo. Pues Assassin's Creed sí puedes avanzar sin hacer ninguna secundaria, pero yo me hice todo. Yo ya te digo, le tengo ahí, o sea, lo tengo de hecho en la estantería, que está cogiéndome polvo, porque empecé a jugarlo y tal, y era como, Dios, no, tantas misiones secundarias, no, o sea, es como, ¡oh! ¡Qué saturación, por Dios! Como esto, quiero saltar y no puedo. Entonces, básicamente, lo tengo ahí. O sea, lo tengo directamente, tanto el Origins como el Odyssey, ¿vale? Que me pillé los dos porque me gusta la mitología que desarrollan. Tanto una que es en Grecia como la otra que es en Egipto. Pero es que no. O sea, no, porque demasiado mundo abierto y encima le han metido toques RPG que, a ver, está bien, pero no me termina mucho de convencer. Para que no se empolve la figura de colección, me la puedes... Tienes una verdadera obsesión con mis figuras, ¿eh? Pero verdadera obsesión con mis figuras de coleccionista. ¿Tanto te gustan, en serio? Pero si en, si tú te metes en la página de Ubisoft, las tienes que están bastante bien de precio. Sí, sí, es que le encantan las figuras que tengo de colección. Más por las así. Ay, Dios. Estás obsesionado con mis figuras. Ojo, y las que tengo subidas en el Instagram no son todas. O sea, tengo muchas más guardadas porque no tengo sitio donde ponerlas. O sea, pues eso. O sea, ¿qué te voy a contar? Es que no. Ya no tengo dónde ponerlas. Como no las cuelgo con garruchas del techo. Las otras un poco igual, pero Assassin me gusta mucho. Ya te veo. Pues mira, de Assassin tengo. Tengo la de Connor. Tengo la de Edward. Tengo la de. La de Origins, de hecho. Hostia, muy buena esa. Y tengo la de la película, la de Assassin's Creed, la película, que me imagino que la habréis visto, ¿vale? Tengo también esa, la chica, que no sé cómo se llama, la chica, la que sale, bueno, la que sale con el que hace de Assassin's Creed. ¿Qué más figuras tengo de Assassin's Creed? Es que estoy haciendo memoria. De hecho, me quería pillar la de Ezio. Y la del 1 también, porque la han sacado nueva. Y esa me gustaría pillármela. Pero claro, es que no tengo espacio donde ponerlas. Ya te digo, es que tengo un montón guardadas. Y Funkos tengo, pues yo qué sé, tengo un huevo también. Tengo luego figuras de Witcher también. La última que me pillé fue a Ciri. En la segunda remesa que sacaron de las nuevas de Witcher, con el tema de la serie y tal, que me imagino que la habréis visto, la serie de Witcher. Y pues tengo a Zelda también. Tengo a Aloy también. Tengo las de Division. Tengo las del Tekken. Tengo las de Battlefield. En fin. Tengo la de Sekiro. La edición coleccionista también, la de Sekiro. Que son más baratas, ¿no? Hostias, qué bueno. De Tomoser, no sé si tienes Instagram o no, pero ahí las tengo. Bueno, no tengo todas, ¿vale? Lo he comentado antes, no tengo todas. Pero si tienes Instagram, ¿vale? Que no lo sé. Pues precisamente ahí tengo subida unas cuantas para que la puedas echar un vistazo. De hecho, la última que enseñé, además la enseñé en directo, fue la de Luigi, que me pillé la de Luigi Mansion 3, que la sacaron nueva también, y la de Zelda también, porque tenía la chiquitita, y la sacaron en grande y me pillé la grande. No, pero si se va a los paneles de información, ¿vale? Si le aparece, o sea, si pincha, directamente le aparece. Para que automáticamente te lleve a mi Instagram. Pues bastante, Pedro. Bastante. No voy a decir cuánto, lógicamente, pero bastante, bastante. Y de hecho, fíjate, te vas a reír, pero tengo habilidad especial para encontrar figuras de coleccionista a bastante precio, bastante rebajado. O sea que tengo unas cuantas. Y ya te digo, también tengo de las de Pesadilla antes de Navidad.
que me flipa esa película. Y bueno, pues tengo Funkos, tengo para aburrir, de hecho. Tengo también de Dragon Ball. En fin, tengo de todo un poquillo. Luego también tengo de Lego. Lego también me flipa. Me gusta muchísimo. De hecho, el último set que me compré de Lego fue el de Jurassic Park, de la peli antigua, ¿vale? Que de hecho tengo también subidas fotos de ese pack. No sé si la habréis visto o no. ¿Y qué más? Es que estoy haciendo memoria porque tengo también la de Magic, tengo el caballero de Magic, ¿vale? Con las cartas y todo. En fin, venga, que si me meto a robar la casa, que la robo todas las consolas. Hostia, qué bueno. Qué jodido. Así, que nadie se entere, ¿no? Pero yo lo digo por el chat, para que quede constancia. Qué jodido. De todos modos, ¿a ti te gusta aparte la de Zelda, te gusta Luigi? Porque mira, esas las. Mira, a ver, espera, dame un segundo, por fin. Para que veáis cómo es. O sea, para que más o menos veáis el tamaño que tiene, que no es nada pequeñita. No sé si la estáis viendo. Y además tiene lo de cuando vas a activar lo de los templos. Esta es la última que me pillé, ¿vale? Que la tengo en pequeñito. La tengo en pequeñito. Y mira, y la otra que también me pillé de las últimas. A ver, espérate, que es que las tengo repartidas por varios sitios, porque es que no me da la vida. ¿Y Luigi? Que lleva atrás el aspirador con lo del Gumi Luigi. Lleva aquí lo de que se apuntaba con, para que no se quedara a oscuras, con la linternita. Ah. Y las otras, ya te digo, las tengo, no todas, vuelvo a repetir, las tengo subidas en el Insta, o sea que si quieres seguirme en Instagram y las quieres echar un vistazo, ¿vale? Ahí te las vas a encontrar, enamorado dice. Sí, pero es que me flipan, las figuras de coleccionista me flipan. O sea, yo por mí tendría, ni se sabe. Pero bueno, también hay que tener de esto, ¿eh? Pero poco a poco. O sea, no es de todos los meses comprarte una, pero poco a poco, si vas ahorrando, te puedes pegar el capricho. Y bueno, a mí me gusta personalmente, hay gente que pues prefiere gastarse el dinero en otras cosas. Yo, bueno, pues al fin y al cabo es mi fetiche. Eso y las consolas, claro, también. Yo a mi novio le regalé unos caballeros de Zodíaco. No me digas, ¿en serio? Hostia, qué buenos caballeros de Zodíaco. Oh, qué recuerdo ser. Qué bueno. ¿Pero cuáles les regalaste? Espera que alguien salga de la tienda con la figura y la roba. Por eso dice que. Sí. De hecho, me pongo una media en la cara, ¿vale? Para disimular. Y literalmente me pongo detrás, así, la, 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 la. Le pego un empujón con mi. Le saco mi navaja de gitano portugués y al lío. Sí. Le di a los tres guardianes del infierno. ¡Hostia, qué bueno, chaval! ¡Qué bueno! ¡Ah, cómo mola! Pues Pedro, yo no te digo nada, pero cuando te pongas a trabajar, ahorra y cómprate unas figurinas. Que más te gusten y tal. ¿Sabes por qué es tan buena en GTA? Al final la gente se va a pensar que soy una ladrona o yo qué sé qué. Qué jodido. Sí, yo es que me quedo con todo lo bueno. Lo tengo que reconocer, me quedo con todo lo bueno. Así, como que no quiere la cosa, disimuladamente. Para vosotros, jugadores. Hostia, de metal. O sea, que entonces son buenas, ¿no? ¿De qué marca son, por cierto? Se robó nuestro corazón, claro. No, no es que os haya robado vuestro corazón. Es que os encanta que os enseñe estas cositas. Es que es diferente. Ah, de Toy. Qué buenas, por Dios. Ya más da envidia. Ahora me quiero comprar unas figuras de. ¡Hombre!
¿Quién había invocado al señor Hervis? Pues ahí le tenéis, al señor Hervis. Ah, y que te he enseñado a Zelda, pero ahora te voy a enseñar otra. Dame un segundito, ¿vale? Como sé que Zelda te gusta, pues te voy a enseñar a Link. Y también más o menos del mismo tamaño que Zelda. Pues mira, había preguntado por ti, Pedro. Yo también me ha resultado muy raro que no aparecieras por aquí, Herbie. He dicho, ¿qué coño? Digo, ¿qué cosa más rara? ¿Qué tal? ¿Cómo los llevas, Pedro? Digo, Herbie. Yo me pensaba que estás mal o algo. ¿O qué pasa? ¿Que estás liado con la tarea? Muero, 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 dice. Viene aquí viendo estas maravillas. Herbie, tío. Yo pensaba que ya no querías nada con los pobres. Yo pensaba que ya te habías cogido el petante y has dicho... Yo no quiero saber nada ya de la Roski. Me alegro. Yo quiero ver la de Assassin. La que yo quiera. Venga, va. Voy a ser buena y te la voy a enseñar. Pero por ser tú, ¿eh? Si es otro, que le den. A ver, dadme un segundito, chavales, porque es que... A ver. A ver si alguien adivina quién es este. A ver si lo adivináis, chavales. El nombre del personaje. Me queda muy poco y termino todo. Ah, pues guay, entonces, ¿no? Pues me alegro un montón, Hervis. Y por lo demás, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Venga, chavales. He dicho antes el nombre. Hacer memoria. Si queréis, seguro que os acordáis. Venga, chavales, que lo tenéis súper fácil. Enamorado. Venga, decidlo, que lo sabéis. No, ese es del 2. Este es el de los piratas. Vamos, chavales, que está súper fácil, que está súper sencillo. De hecho, la espada se puede sacar, ¿vale? Tiene aquí un compartimento que la sacas. Y lo que son las pistolas también. ¿Estás bien? Bueno, vale, me alegro, Hervis. Vamos, chavales, que estás... A ver, la gente del chat, que me diga cómo se llama el personaje de ese asesin. Venga, chavales, que vosotros lo he dicho antes el nombre. Mierda, si también vaya viciada, me di con el Black Flag. Vamos, chavales, lo tenéis súper fácil. Lo tenéis súper fácil. O sea, he dicho antes el nombre. Lo he dicho delante de todos. Venga, 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 chavales, vamos. Venga, y la última que os enseño. Y ya continúo con el jueguín. Para que no os aburréis. La última que os enseño. Esta seguro que sí os acordáis todos de cuál. Cómo se llama el nombre. Ahí la tenéis. Aloy. Juegazo, por cierto. Con las máquinas, para que la veáis. Os la enseño desde todas las posiciones. Con el arco. Y la cara está súper bien hecha, ¿eh? Soy Patrick. Ah, no soy Patrick. Ganador Pedro. Edward. Luego te dejaré de fondo sin sonido, ¿vale? Que voy a hacer una tarea. Vale, Hervis. Gracias de todos por haberte pasado por aquí. Luego se me acola. ¿Eh? No entiendo. No entiendo. Bueno, chicos, voy a continuar, ¿vale? Que yo creo que ya os he enseñado unas poquillas. Ya que Pedrito tenía ansia viva porque le enseñara las figuras de Assassin's Creed. Me he liado por el fucking nombre. Bueno, no pasa nada. No pasa ni media, chavales. Está todo controlado.
Bueno, era para que las vierais un poquillo y porque además Er, como no las ha visto, pues más o menos para que se hiciera un poco a la idea. Bueno, Er, ¿qué te han parecido? Ya que tú no las habías visto. Pues va. La verdad es que es una cosa que me flipa. Da igual. Qué bueno, te dejo de fondos, quiero guapos, tenes y guapetona. Vale, igualmente, Hervis, que se te dé bien el S, ¿vale? Ya sabes, con paciencia, como siempre digo. Por cierto, si escucháis el sonido del juego muy alto, ¿vale? La música en este caso, decírmelo, ¿vale? Que la bajo, si no, que no quiero tampoco que sea muy... que se acople mucho. Que tampoco es que sea una música estruendosa, pero que puede resultar molesto, quizás. ¿Sí? Vale, ok, gracias. Uy, voy. A ver, cabra loca, que te vienes muy arriba. Podía haberle tirado también esto, cierto es, pero quería el modo tradicional. A ver, el mosquito de la leishmaniosis. Chapa ya, coño. Que hueles mal. ¡Ah, ya está aquí mi amigo! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó el del mapa! ¡Aquí está! ¿Por qué no me dejas ahora? ¡Hombre! ¡Of course! Que si no estoy más perdida, que vamos. ¡Hostia, Pedro! Ahora tengo, también te gusta la silla, Rosita. ¿Te gusta la silla, Rosita? ¿O te gusta por lo que pone aquí? Todo va de diablos, ¿has visto? El personaje que es un diablo, la silla que es de diablo. ¡Qué jodido! No te veo yo con la silla rosa, ¿eh? No te veo yo que te pegue con tu color de ojos, no. Ojo, pero es curioso porque en algún stream que otro he visto a chavales, ¿vale? Que jugaban en silla de color rosa. Más fuerte que esta, porque esta es un color como chicle, ¿vale? Es un rosita más flojito y tal, pero sí juegan en silla de color rosa. No, pero me falta una silla. Ah, ya has dicho, pues adjudicada, ¿no? Esta misma. Mientras ella duerme, disimuladamente me cuelo, ¿no? Y hago... ¿cierto? Qué jodido, Pedro. Tú no pierdes el tiempo, ¿eh? Macho, pues necesitas un carro de la compra porque no vas a tener espacio para meter tantas cosas. Vale, entonces ya tenemos mapa. Vale, ok. Entonces ahora para abajo. Ok. ¡Guau! Me ha faltado... No os quiero decir lo que me ha faltado para caerme. ¿Dónde los pinchos? A ver, no es por presumir, ni mucho menos, ¿vale? Pero, a ver, esta marca, la marca Diablo, es una marca buena, ¿vale? Porque, a ver, cuando quería cambiarme la silla y tal, quería pillarme una de estas, una silla gamer. Pero claro, quería una silla que no fuera una chusta. Porque luego hay otras que las estuve viendo y tal... y no me molaban, o sea, no me convencían, ¿vale? Y esta, curiosamente, hablaban muy bien de ella y de hecho la usan bastante streamer y tal, comentando que es bastante buena, que es de buena calidad. Y la verdad es que sí, es muy buena, pero tiene una pequeña pega, ¿vale? Que lo que es el asiento, o sea, donde apoyas el culete, por así decirlo, para que me entendáis, es bastante duro. Entonces, como que la tienes que dar mucho de sí o... estar muchas horas sentada para que vaya un poco cogiendo un poco la forma, ¿vale? Entonces, claro, puede llegar a ser un poco incómoda en ese sentido. En vez de dártela, te lo escupe, ¿sabes? Va con babas incluidas el diario.
Tu banquito. ¡Ay, qué gracia! Le llamáis banquito, en serio. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué gracia! Me resulta curioso, banquito. ¡Qué bueno! Vale, ok. Juro, Noctuba. Le está llamando enclenque así gratuitamente, ¿sabes? O sea. Vamos, que se acaba de reír en su cara. Así, literalmente. Vale, no me dice nada nuevo, ¿no? Qué mala gente, ¿has visto? Entrar a estos sitios y que ya te llamen enclenque. Un bocata chorizo y verás cómo se quita. Ah, o sea. Hostias, pues tienes que acabar con la espalda reventada, Pedro. Estás muchas horas sentada en esa silla porque tienes que acabar destrozado. O sea, el no poder apoyarte la espalda, porque bueno, para un poco tiempo vale, pero para muchas horas. Uf, uf. Espérate por aquí. Se supone que me marca como que puedo. ¡Wow, chaval! Esto da más miedo. ¡Ay, mira qué mono! ¡Mira qué contento se pone! ¡Ay, es Anita! ¡Ay, qué mono es! Es que es más mono. Es que yo me emociono, ¿eh? ¡Ay, con un gusanito me emociono! A ver, que viene el mosquito de la lesmenosis. ¿Dónde vas tú, sustanciado? A la toma por culo. Es que es más mono ahí con ese ruidito. ¡Ay! Es que se pone así como a llorar y todo, la emoción. ¡Ay! Se pone de pie. Vale, esta es la otra parte. Ok. ¡Wow! Eso ha dolido mucho. Pero si lo digo jugando. Yo juego así como de oficina. ¡Ah, vale, vale! Es que va a decir, joder. Mira, mira, ahí. Me imagino a Pedro ahí como un señor con su silla ahí, jugando ahí en plan con su Coca-Cola, sus Doritos, dándolo todo en vivo y en directo. ¡Ey! ¡Hombre! ¿A quién me acabo de encontrar? ¿A quién me acabo de encontrar? A una señorita que es muy maja. La querida Hornet, que es un poco cabrona. Pero no pasa nada, se la va a querer igualmente. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Por qué me he dejado caer? No te dejes caer, no bajes. Y el vodka para ir. ¡Oh! Eso me pasa por él, mira el chat. Y el vodka para ir sin miedo a las balas. Ya te veo ahí, en plan a pecho de cubierta. ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! No os tengo miedo a ninguno. Vale, vamos a ver. A ver si me aclaro de cómo hacerlo sin que. Es que hay que tener un cuidadito. Porque aquí, como te caigas, tienes que estar volviendo a subir y es un coñazo. Oh, 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 oh. Vale. Ok. Como veréis, hay zonas secretas, que te piensas que no hay nada, y sí, hay cositas muy maravillosas. Por aquí creo que era. Vale, aquí está el banco. Vale, pues voy a guardar por aquí. Importante guardar en este juego, porque aquí todo corre mucho peligro. No te veo yo jugando al Apex con el vodka, ¿eh? Pedro. No creo que te centrarías mucho en dónde tienes que ir disparando. Sería un poco locura. En el sentido hecho de que dirías, hostias, qué mal apunto. Ahí hay más moneditas. Es para jugar seguro. Es para agarrar fuerza. Sí, ¿no? O sea, como que te chetas a ti mismo, ¿no? En plan de aquí estoy yo, ole.
Ole, que yo puedo con todo, ¿no? Qué jodido. Ah. Qué jodido. Sí, pero ¿y cómo apuntarías? Porque tú imagínate, eso sube a la cabeza y es como, ¿dónde está la mira? En plan de, aquí dispara todo lo que se menee y listo. Ya está. Hay momentos en los que lo raro es que nadie me haga clips de mis manqueadas, ¿sabes? En plan de, pues eso. Veo doble enemigo. Pues eso es un grave problema, porque entonces dices, ¿dónde tengo que apuntar? Me están troleando como este bicho. ¡Ven aquí! Ahí estamos. Me acuerdo cuando jugué la primera vez que ese bicho me pegó un susto. Le dispararon los dos. Te ve ahí con dos armas. Uno en cada mano, así como si no hubiera un mañana, en plan de, esto es como Terminator. Ahí arriba no puedo. Vale, necesito el doble salto, cierto es. Bueno, chavales, ¿qué os va pareciendo el jueguín? ¿Os va gustando? ¿Lo veis complicado? ¡Ah! Se me escapó. ¿Dónde estás? ¡Adiós! Está muy chulo. Pero es complicadete, ¿eh? No te creas tú. Y lo del tema de lo de cómo no juegas con mapa es una verdadera locura. ¡No! ¡Dios! ¿En serio? Te vuelves loco, o sea, te lo digo. Porque claro, entrar en un juego que no sabes dónde estás, que luego encima ya no es solamente el mapa, es que es cómprate el mapa y cómprate la brújula. Pues se ve muy guapo, pero se ve que tienes que tener mucha paciencia. Sí, sí, es que es como un Dark Souls al fin y al cabo, es de esa temática, entonces es intentarlo mil veces, morir mil veces. Y es desesperante. Hay veces que dices, hostias, o sea, tengo que parar un ratito porque al final te terminas saturando. Saturando en el sentido de que, claro, mueres mil y una veces y... pues eso. Tienes que tener paciencia. Son juegos que hay que tener muchísima paciencia y como siempre digo, o te gustan o los odias. O sea, no hay más. No tiene más complicación, o sea, o los amas o los odias. No sé si voy bien. Sí, voy bien. Sí, voy bien. La cabrona de la Hornet. A ver, visualmente se ve bonito, seamos sinceros, o sea, está chulo. Pero eso, y los saltos son muy ortopédicos. Tienes que dejar pulsado mucho el mando. ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Qué mal! Ha sido seguido todo, ¿eh? Visualmente es una pasada. Sí, la verdad es que sí. Es más, se ve muy bien. Y la banda sonora está muy chula. Porque es lo que estáis escuchando. Luego en cada zona pues va cambiando y tal. Pero sí, la verdad es que está bonito. O sea, está bonito de ver, la verdad. Pero yo, por ejemplo, me das a elegir entre este y el Ori. Y me quedo con el Ori, de cabeza. O sea, sin pensármelo. El Ori me parece más bonito todavía. Visualmente está más cuidado y la banda sonora es espectacular también. Este, pues este es más que nada...
Este es más que nada, pues, más tipo rollo, pues eso, como lo estáis viendo. A ver, visualmente se parece un poco a Lori, pero no tiene nada que ver. Sí. Sí, el Ori. Está mejor, para mi gusto, el Ori 1 que el Ori 2. El Ori 2... me dejó un poco como mal sabor de boca. O sea, no es porque no me gustara, ni mucho menos, sino porque me esperaba otro final. Y con el final del 1 lloré. Literalmente. Pero bueno. Son juegos que a mí visualmente me atrapan y me gustan muchísimo. Porque los terminas disfrutando. Lo que pasa es que el Ori es más sencillo que este. O sea, no tiene nada que ver. El Ori es como darte un paseo. Este es preparar el bote de vaselina porque te van a dar por todos los lados. Literalmente. Y claro, tú ves a los bichitos y dices, ¡ay, qué majos, qué monos! No me van a atacar, no me van a hacer nada. Sí, sí, ya, ya. Ya, ya. Vale, por aquí no podía, es verdad, tenía que darme todo el rodeo. Cierto, vale. Es que hay cosas que no me acuerdo bien, entonces hasta que no voy pasando por las zonas no me acuerdo todo al 100%, porque claro, este juego lo jugué hace ya la rehostia de tiempo. Vale. Entiendo, sí. Oh. No, 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 no. Cabrón, no me escupas. No me tires el chicle. Ahí estamos. Vale, estos enemigos básicamente, como tienen el escudo, cuando les vas a atacar te ponen el escudo y no te lo permite. Entonces el momento de atacarles es cuando lo levantan y ellos están con la espadita. Otro juego que se veía súper... Ah, Valori, justo lo digo. Ya podemos abrir el Hello Kitty. Sí, podemos hablar de ese juego perfectamente. De hecho, yo le veo como juego del año. Es un juegazo, chavales. Os lo recomiendo, descargároslo. Hello Kitty Online. Lo tenéis gratis. Podéis disfrutar de él al máximo. Gracias, Ed. Sí, sí. Es un juego... Lo que viene siendo una historia interactiva bastante buena, ¿vale? Muy intensa. De hecho, porque te dan ganas de que te sangren los ojos, apagar el ordenador, ¿vale? Y decir, no vuelvo a jugarlo en mi puñetera vida. Es mejor la Barbie veterinaria. ¿En serio? ¿Existe ese juego, Ed? ¿De verdad me lo estás diciendo en serio? Hostia, pues un día tengo que entrar en el internet simplemente para echarle un vistazo. Porque ya me has dejado con la duda. Porque yo de niña jugaba a las Barbies, ¿eh? Que coste. ¿Ya existían? ¿El qué? ¿Las Barbies? Oye, perdona, que yo no soy la época de Tutankamón, ¿vale? Joder.
Tampoco soy tan mayor, coño. Pues claro que existían las Barbies, por supuesto. Of course. Las Barbies, de hecho, era de... ¿De qué año? ¿Es de los 70? No. Ya, ya, sí, ya lo sé. Sí, ya sé que lo has dicho por tocarme el kiwi, básicamente. Sí, lo sé, Pedro. Sí, ya te conozco. Ya nos conocemos, señor Pedro. Tampoco me he enfadado. Pero tampoco soy tan mayor. Tenéis el chat que subo un montón y solo veo... Sí, sí, sí. ¿Qué pensáis que está haciendo? No, hombre, no. A ver, que es normal. El que estáis hablando es normal. Ouch. Ven aquí, cabrón. Que no me salpique estos babas, mala gente. Que cuando se pone a sobrevolar. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, que te quiero pillar. Hostias. No, no te voy a pillar. Me vas a pillar tú a mí. Es que le quiero pillar justamente en el punto en el que me va a hacer. ¡Que no me eches tus babas! ¡Coño! ¡Que hueles mal! ¡Tienes halitosis! Ya te digo, se la están metiendo muy fuerte. ¡Hala, Pedro! ¡Qué bestia eres, coño! Digo, Pedro, Hervis. Recuerda, eso es más de 18. ¡Joder! Odio a este pajarraco. Ven aquí, asoma el pescuezo y dale con escupirme. No me escupas, que tienes halitosis. ¡Que no llego! ¡Dios! Ahí estamos. Joder, vaya escupitajo, ¿eh? Se ha quedado solo ahí echando las tripas. ¡Hala! ¡Bácala, men! Encima que te echo... Encima que te echo un cable, será cabrón así. Si yo no he dicho nada... No, Pedro, no, que me refería a Hervis, que estaba... Él me está refiriendo a él. Ya solo porque le dije mayor todos... Que no, joder, Pedro, que no. Ay, qué bueno. Se llama Terminavidas. No se llama Terminator, no. Se llama Terminavidas, ¿vale? Joder, con los datos ya aún así se me para. Escucha, Hervis, pero a ver... ¿no tienes Wi-Fi en casa? Tira del Wi-Fi. No tires de datos. Normal que... Se te vaya parando el stream. Si no, ponlo en modo sonido. No pongas el modo vídeo.
para que así no te consuma tanto. Es que el Twitch tira muchísimo de internet, pero muchísimo. ¡Ay! ¡Hostias! Dos, chavales. Dos a falta de uno, Que no me escupas, coño. Este ahora está más complicado de ti. ¡Ouch! ¡Mierda! ¡Cúrate, cúrate! ¡Corre! Ahí estamos. Vale, hombre, Odanel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sí, tengo, pero me va a faltar de mi habita. Ah, ok, ok. ¿Qué pasa? ¿Que te coge mala señal entonces? El internet. Vale, ahí estamos. Joder, me voy a hacer millonario con tantas moneditas. Con esto ya tengo para comprarme una casa. ¡Yuhu! Muy bien. ¡Ay, que no llegó! ¿Qué tal, Odanel? ¿Cómo estás? Yo aquí estoy sufriendo en silencio con el Hollow. Es que me gusta sufrir con los juegos. ¡No! ¡Mierda! Me la has jugado, No me mates. Ouch. Uf, me voy a curar, Que ando jodida. Uf, menos mal. Digo, no me apetecía morir, la verdad, no tenía ganas. Mira, mira, qué mono. Ay, qué mono el otro. Sí, pero al parecer he iniciado Twitch, lo he cerrado y he vuelto a entrar y al parecer ya me va bien. Ah, ok, Jervis, vale. ¿Yo? Le digo a Daniel, Pedro. ¿Y estos emotes de qué son? ¿Cuáles? ¿Estos? ¿Los que me has puesto? ¿Lo que ha puesto Pedro? No sé. Será de su canal, entiendo. Entiendo que sí, no lo sé. Vale. Necesitaría guardar. Vamos, como en paño. Uf. Hostias. No voy a entrar aquí todavía. Vale, ya sé por qué zona estoy, pero me niego en rotundo. ¿Son por poner como doble seguridad en tu cuenta de Twitch? ¿Ah, sí? Ándala, hostia. Pues no tenía ni idea. Pero ni idea, este Pedro. Vale, creo que por aquí había para sentarse. Vale, ok. Vale, aquí estamos. Vale, ya hemos guardado. Vamos bien. Y esto es para que podamos ir viajando entre zonas. Ok. A ver, el tren. ¿Has visto?
Transporte personal, ¿eh? Al loro. Son para habilitar el 2FA en tu cuenta. Ah, entiendo, entiendo. Está bien saberlo, no tenía ni idea, Pedro, la verdad. Pues nada, chavales, lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Mañana seguiré continuando con el Holoki Nights. Espero que os lo hayáis pasado bien. ¿Y cómo se habilita eso? El de mi canal es este. La Keka. Es que es buenísima, es muy mona. Y como siempre os digo, muchas gracias por haberos pasado por el canal. Espero que lo hayáis disfrutado, espero que os hayáis echado unas risas. Espero que hayáis disfrutado de esas figurinas que os he enseñado en vivo y en directo. Y voy a ver con quién os puedo dejar. Bueno, mañana continuaré con el Holo, ¿vale? Por la tarde otro ratito. Porque lógicamente tengo que seguir investigando esta zona y tal. O sea que queda para rato. Vale, muchas gracias, Ser. Y lo dicho, que lo que necesites, necesitas hablar, cualquier cosa, ya sabes, ¿vale? O por Discord, o por susurro, o como veas, ¿vale? Pedro, un placer, ¿vale? Que te vaya muy bien en el Apex. Ya me pasaré si le das. Hervis, muchas gracias por haberte pasado, aunque sea un ratino, ¿vale? Que te vaya bien la tarea. A todos los demás, igualmente, muchas gracias por haber pasado por el canal, que no sé quién estará en las sombras, pero bueno, igualmente os doy muchas las gracias. Y a ver quién tenemos por aquí que esté haciendo ahora mismo directito. Dadme un segundito, chavales. Pues mira, ahora mismo no tengo a nadie. Ahora mismo no tengo a nadie. No, no tengo a nadie. Pues nada, chavales. Nos vemos mañana entonces sobre las 6. Y como siempre os digo, nos vemos en los bares. Chao, chao.